Estrellas activadas. Muy buenas tardes. Buenas, las tecas son personas. Buenas, 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 buenas. Aquí topándonos desde la ciudad de Yopal, transmitiendo en vivo y en directo para el día de hoy hacer esta hermosísima mazorca. El día de hoy vamos a hacer esta hermosa mazorca. Mientras tanto, mientras vamos esperando que se conecten todas nuestras Pamelovers, las vamos saludando. Buenas tardes, ¿cómo se topan sus personas? A ver quiénes están entrando, salúdenos, salúdenos. Paula Andrea, oh, Paula desde Medellín. Hola. Liz, hola Liz. Hola Paula. ¿Cómo están? ¿Qué se dice? ¿Qué más? Nosotros hoy vamos a hacer una mazorca. Mira esta belleza, papá. ¿Sí se ve bien? Buenas, 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 Paola. ¿Cómo vas? Paula Andrea, buenas noches. Inés María, buenas tardes, Pame, señor Bigotes. ¿Cómo estás, Inés María? ¿Cómo se topan sus Mercedes? Hoy es día de coplas, ¿no? Ahorita nos vamos a echar unas coplitas. Vamos a ver que se lleguen unas chicas más, otras chicas, a nuestro live de hoy. Y vamos a hacer unas coplitas. Esperancita Rodríguez, buenas tardes, con esperanza. Y en el corazón, Paola Rodríguez, buenas las tengas, sí señoras, sí y su merced. Estela Domínguez, hola profe, señor Bigotes, llegando y compartiendo. Ay, gracias, hay que ayudarnos a compartir. No tapemos a la profesora Pamela porque no se ve. Profesora, ¿dónde se topa? No se ve. Tápame, no pasa nada. Martica, buenas tardes, mi Pame, señor Bigotes, un saludo y un brazo. Yo también te doy un brazo, pero si quieres un abrazo, también te doy un abrazo. Inés María. Qué rica esa mazorca, sí señora. Hoy vamos a hacer una deliciosa mazorca. Es granada con huevitos, es una delicia. Marisol Aldana, buenas tardes, señor Bigote y profe Pame, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Herminia, buenas noches, señor Bigote. Hola, Herminia, ¿cómo estás? Elenita, sus Mercedes, buenas, buenas, familia Pamelover. Y ya, a ver quién más está, quién más tapó ahí. Elenita. Yolandita Tobar, bendecida tarde, familia Pamelover, mi Yoli, ¿cómo estás? Dori Chaparro, buenas tardes, profe y señor Bigotes, desde Colombia, Bogotá. Estelita Domínguez, arepas de mazorca con quesito. Uy, sí, arepas dulces, de choclo, las que llaman aquí de choclo. Me gustan, me gustan. ¿Qué es lo que más te gusta de las del maíz con maíz? Huevitos con mazorca, me encantan. Nani Stoy dice, bendecida noche, profe Pami, señor Bigotes. A mí, ¿sabes cómo me Hola. gusta la mazorca? Yo la pongo en agua, a hervir, y cuando ya está lista, le pongo mayonesa, no es muy saludable, le pongo mayonesa, quesito costeño y picante. ¡Oh! Y queda una delicia. Los mexicanos le ponen tajín, pero no me gusta. Estelita, bueno, Nani estoy, bendecida tarde, Paola Andrea, qué rico arepa de choclo, Nanis, torta de maíz, uy, sí, esa me Mazorca gusta. con guiso, dice Pau. Sopa Uy, de sí. verduras con Uy, mazorca. sí, la mazorca con guiso, uy, es así, con arepa, como con arepa chorreada y eso, Con ay, arepita, eso es sí. una delicia, eso es una delicia. Hola, mi prima, ¿cómo estás? Herminia, bueno, y aquí las estoy leyendo porque es que allá no me dan los ojos. ¿Cómo les va? Astrid, Estela, mi Pau, Nani Stois. Por ahí veo conectadas a varias personitas. Bueno, nosotros hoy ¿Cómo se están topando? ¿Cómo se están tenemos topando? varias cosas que hacer Uy, qué hoy. rico los envueltos. Los envueltos son de ¡Ah! mazorca. ¿Y tú eres fan de Envueltos. los envueltos? Amo, soy fan de los envueltos, fan. Sobre todo hay unos envueltos en Cajicá y en Zipaquirá, que son los de la gallina del político. Uy, no nos pagan la publicidad, pero los de la gallina del político son los mejores envueltos del mundo. Mira, por aquí está mi Maribel, está Lili, está Martica, Helves, mi está Marta Cecilia Rojas, hola Ligia, hola, ¿cómo están? Qué ricos envueltos, dice Esperanza. Sí, Marisol Aldana, hola mi prima Yasmín, hermosa Arminia, hola, hola chicas, qué gusto que se estén conectando Ligia Fernanda, desde buenas ya. tardes, señor Bigotes y Pambe, los saludos desde Valledupar, hoy por fin se me perdió el... Hola, Ligia Fernanda, ¿cómo estás? Millaret, compa, hola, muy buenas tardes, grupo Pamelover, profe, señor Bigotes, qué rico un choclo asado con mantequilla. Ay, Dios mío. Arepa de choclo amarillo con queso. Y quién, no, vamos a salir de aquí Dori a buscar Chaparro, una sí, no, yo me mazorca. voy a buscar una mazorquita, ahorita mero.
Gaby Chaparro, uy, sí, mi mamá me nos levantaba a las 5 para desgranar dos bultos de maíz, para arepas envueltos y para hacer mazamorra chiquita y mazamorra mazorca asada. ¡Ah, caramba! Ah, que porque Qué la mamá tenía un delicia. piqueteadero. ¡Ah! Te pegué, perdón. ¡Ay! ¿Te pegué? No, yo me pegué con tu pie, pero me pegué donde no era. Me dolió. Dios. A ver, a ver, a ¿Cómo están, ver. hermosísimas, hermosísimas chicas? Hola, Midianita, ¿cómo estás? Ayer no te vi por acá conectada. Bueno, mientras vamos Gladys, hola, mi saludando, Yolita. les vamos pidiendo, por Helenita. favor, que nos ayuden a compartir este video, como siempre les pedimos, para llegar a muchas más personas y que muchas más personas nos vean y con eso nosotros poderles dar clase todos los días y hacer esas actividades tan bonitas para ustedes, que hoy la profe dice que hoy es día de coplas, ¿no, profe? Y hoy es día de baile, voy a bailar de una Ah, ¿vas a bailar? Uy. Pero, ah, no le puedo poner música. Ese es baile de. Ese se baila vez. así. Listo, baile, ya. Así, así. Listo, pagamos la penitencia del baile. Bueno, me echo una coplita. Empezamos con una coplita. Una coplita. Dale, dale. Voy a echarme una coplita del maíz. A mí me gustan los huevos con maíz, también con tomate y cebolla. Pero si no les pongo cuidado, se me queman en la olla. Tú dijiste que estaba buena cuando te la declamé. ¿Ah? ¿Sí lo escucharon, chicas? Ay. ¿Otra? Pero dilo que se escuche bien, porque ¿No es se que escucha bien? no sé, es que al final Bueno, yo creo que todas las me pongo el micrófono aquí. mejor, Va. para que te escuchen muy bien. Allá arriba en aquel alto, no mentiras, allá arriba en aquel alto tengo un amate de Ullama. Cada vez que subo y bajo, le traigo una a mi mamá. ¡Ja! ¿No? No sé, a ver, ¿qué dicen las chicas? No sé. Si les Otra, gustó otra. la trova. Otra, otra. Súper, sí, rima. Ayer. ¿Esas las inventaste? ¿Son de tu autoría? No, no todas. Pero ahorita ya les he hecho las de mi autoría. Ah. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un revólver. Mañana vuelvo a pasar, pero no me hagas devolver. Esa no es mía, esa no es mía, esa no es mía. A ver, ¿qué Otra. Esta dice no es la mía, chica? esta tampoco es mía, pero es buena. Ayer pasé por tu casa y me mandaste una flor. La próxima vez que pase, sin matera, por favor. Ah. No sé, no las veo impactadas, no las sé, no sé, Yo no no sé, sé. a mí me dijeron que me dijeron que sí. Vamos a ver qué dicen las chicas. Bueno, ahora unas para las Pamelover. Mis rimas que dicen que no riman, riman bonito para todas mis Pamelover que llevamos en el corazoncito. Bravo, ¿No? ay, se está muy linda, sí. Ah, rima, rima, Muy ¿no? bien, muy bien. Esta tiene que ver con la clase. ¿Me tienes aquí la mazorca? Gracias. Todas nuestras noches ustedes nos acompañan. No olviden completar las. No, se me olvidó. Todas nuestras noches ustedes acompañan esta reunión. No olviden completar las palabritas de nuestro delicioso salpicón. ¡Ah! Eso. Muy bien, señor La Bigotes. última, la última, la última. Dijeron que Pamelita es brava y que regaña a Don Bigote. No digan más que se la cree, ella es de puro oro, un lingote. Eso sí me gustó, sí me ¿Esa te gustó. gustó? Sí, Ah, sí, sí, bueno, ahí estamos. ¿Qué tal mis? ¡Ay, pucha! ¿Qué tal mis coplas? sí. Bueno, aquí veo que sí hay aceptación. ¿Qué dicen, chicas? ¿Sí lo contratamos de coplero o no? ¿Qué dicen? Ay, las mías Sí, estuvieron muy les buenas. gustaron, sí les Sí, gustaron. no. Hay aceptación, Son aceptación. coplitas pamelensi, Pamelover. Para todas ustedes también. Mañana tenemos clase, claro, ¿no? Mañana es la piña. Mañana terminamos la maratón. Mañana prometo hacer más coplas. De mi autoría, de mi autoría. Bien buenas. Dice, súper, el mejor. Ja, perfecto, ya lo podemos llevar el sábado felices, Sandra Milena. Uy, Pame, qué piropos. Claro. Uy, es que hay muchos comentarios. Sí, sí se llama. Ah, sí se llama. Bien. Bien. Súper las coplas. Ah, sí les Genial. gustaron. Ay, Ya qué pues. rico, chicas. Bueno, el señor Bigotes las quería sorprender con estas coplas para ustedes. Pensaba para ustedes, creo que tienes más, ¿cierto? No. Bueno, les vamos a estar leyendo de aquí a terminar la clase, chicas. Hoy tenemos sorteo de las ganadoras. Gracias, señor Bigotes.
¿Sorteo? Hoy tenemos un No sorteo de las digas. chicas que participaron en el No reto Pamelover digas. porque tenemos un premio pendiente que no, o sea, ninguna me había preguntado, pero yo sé que estaban ahí esperando y no me gusta incumplir promesas, así que hoy, en un momentico, mientras, obviamente, mientras adelantamos una parte de la mazorca, porque les voy a enseñar, obviamente, a hacer la mazorca completita, pero hay una parte que es como repetitiva, entonces, mientras estamos en esa parte, señor Bigotes va a hacer el sorteo. ¿Y cómo voy a hacer Así el que tienes que, sorteo? ¿te acuerdas cómo lo hicimos la vez pasada que teníamos Canva? Sí. Entonces, cada página tiene un número. Sí. Y entonces metemos de sorteo primero la página, de ahí quedan unas seleccionadas, ¿te acuerdas? Y de esas, Ah, no, otro no me número. acuerdo. Ay, mira, ahorita lo hacemos. Bueno, tú me das la instrucción y yo la Bueno. sigo. Bueno, ¿cómo están mis chicas el día de hoy? Qué rico saludarlas, la verdad. Hoy estaba por allá en la calle súper ocupado y me vine rápido, ¿sí o no? Para mi Bueno, clase. yo esta ruanita la tengo solo de disfraz porque estoy en Yopal, Casanare, y aquí no se usa ruana. El calor está muy bravo hoy. Y Así hoy que, sí que hizo calor. perdón, me quito el disfraz de campesinita. Espérense. Dice Richie, que se eche otra copla, bigotes. Están buenas las coplas. Hermosa Ruana, mi Pamela. Buenas tardes para todos, dice Isabel Gracias. Cristina. Lida, buenas profes de Buga. Elenita, ay, pero es muy linda. Uy, pero calienta. Sí, es Elenita, linda, ya pero sabemos que calienta. para los cumples del señor Bigotes nos tenemos que fajar con coplitas. Ah, eso Sí, sí. cada una tiene que llevar su propia copla. Chicas, no les puedo mostrar todavía, pero estoy haciéndome un pedido que me hicieron. Es un personaje importante de Yopal y lo tengo aquí enfrente y esta semana se lo van a entregar. Pero bueno, todavía no se los puedo mostrar. ¿Cuándo se lo vas a mostrar a las Pamelovers? Cuando ya lo hayan entregado. Yo creo que ¿El lunes? ¿El domingo? el domingo de pronto les puedo mostrar, o si no, Richie dice, bueno. ay, me perdí las coplitas. Ay, viejo Ay, Richie. están buenísimas las coplas. Mis hermosas, bueno, mis hermosos, porque veo que también está Richie que nos acompaña. Él nos contó que él va de trabajo a la casa y que ahí en ese momentico es que nos saluda y le gusta ver nuestros envíos. Entonces, un abracito para Richie y por supuesto para todas las Pamelovers que están conectadas el día de hoy. Miren lo que me va a poner, un poquito de crema. Ah, bueno, aquí hay una cosa, es que mi Helenita me dio este jueguito. ¿Se acuerdan que ayer tenía este collarcito que fue de los regalitos que recibí? Y tenía puestos los areticos, que son también unas estrellitas, pero como vamos a hacer elote, entonces me toca decirle a Lenita que me perdone un poquito porque obviamente tenía que ponerme mis aretes que ustedes ya conocen de eloticos. Estos les dicen esquite, ¿cierto? No, Ah, no, esquite es el que es de es desgranado. desgranado, sí. Eloticos, miren, así, así se los comen en México, Con con mayonesa y mayonesa y queso. chilito y queso. Entonces, pues por supuesto quería lucir hoy mis areticos, que son pues elóticos, mazorquitas para los colombianos. Bueno, Bueno, entonces empezamos la clase. dale. Mientras tanto, ya me leo unos comentaritos. Pablo Andrea dice, súper, el mejor. Elenita, ja, perfecto, ya lo podemos llegar a estar felices. Sandra ¿Les Milena, gustaron uy, las qué coplas? ¡Ay, piropos. señor Bigotes! Tenemos que nos ayuden a elegir antes de la clase, que nos ayuden a elegir tu outfit. Que quieres hacer un Ah, cambio. sí. Chicas, necesitamos que por favor nos ayuden antes de empezar la clase a elegir un outfit, un cambio que quiera hacer señor Bigotes en su look. Pero yo le dije que mejor preguntarles a Vamos a ustedes. hacer una votación, pero no solo hoy, sino que vamos a estos días a preguntar. Lo que pasa es que Bueno, pero Vamos a hacerle un cambio más a señor Bigotes porque pues es que ya estamos en tierra caliente y el tierra. outfit y la pinta de don Bigotes era para tierra fría. Pero No. solo les queremos preguntar. Pero es que también le cambias, o sea, chicas, es que eso pasa cuando ya es un personaje, pues cambiarle algo, un componente puede hacer cambiar el personaje. Entonces Sí, puede, necesitamos ¿no? que ustedes nos den su más sincera opinión. Sí. Señor Bigotes, Inicialmente, vamos a hacerle un cambio de si look. quieres yo te pongo la cámara ahí. No, todo bien, yo me Sí, quedo. sí. O sea, yo te voy a mostrar. A ver, chicas, póngale claro. Echen ojo. A ver, El cambio explícame. es este, pero no sé si a Pero ustedes tu les micrófono guste. está allá. Okay. El cambio es este, espero que, no sé si les guste, pero pues miramos a ver. Ay, caramba. Entonces, este sombrero es con el que nació el señor Bigotes, pero queremos ponerle un sombrero de otra forma, que es este. O uno pues parecido. ¿Ustedes qué opinan? Pero con la ranita para que te vean todo el Ah, outfit de bueno. señor Bigotes. Con la ranita. Ah, pero es que el señor Pero Bigotes ponte no la usa. camiseta. ¿La camiseta? En la camiseta para que te oigan. Ah, ok. Bueno, es que el señor Bigotes no usa ruana, ¿no? Es por estos días que estamos de campesinos, haciendo nuestras frutas y Silvia dice que verduras. se quite esos bigotes feos.
¿Ah? No, ¿cuál es feo? Si son hermosos esos bigotes. No, porque es que el señor Bigotes, ¿cómo estaría sin bigotes? Su merced puede ponerse el sombrero llanero, dice Mire, Lucerito. pues, Listo, entonces. el outfit, o la pinta, mejor digamos, pinta, porque A es ver, pinta. entonces, chicas, pónganle cuidado, espérame. Entonces, para que ellas puedan elegir. Este es el número uno, Sí. que ese es otro diferente. Es otro diferente, sí. Y ahora el número dos, que es el tradicional de señor Bigotes. El mero mero. Este es el tradicional. Queremos que nos ayuden a escoger. Entonces, ¿cuál les parece mejor? Vamos a estar preguntándoles a todas las chicas ¿Cuál cuál. les parece? ¿El uno o el dos? Igual yo me veo como Brad Pitt con los dos, pero entonces este es un Brad Pitt café y el Brad Pitt 2. Brad Pitt 1. Brad Pitt 2. No, Pato, las confundiste. El uno era ese. Brad Pitt 1. Uno, eso. Y el Brad dos Pitt es el 2. café. Brad Pitt 1. Brad Pitt 2. A ver, dicen el tradicional, el uno, el dos. Me parece el uno. ¿Sí? O sea, Brad ¿les Pitt gusta el 1. uno? El 1. El uno, el tradicional, uy, está muy competido. ¿Sí? El No, por eso, de eso uno. se trata. Pregunta, ¿este es el 1? Uno, sí, ese es el uno. Dice Lili, se me acostumbré al dos. No, o sea, Elenita dice el uno. creo Martica, que sean muy dos, sinceras. uno. ¿Cuál se ve mejor? El Pero uno. es Ese para es el el per, o uno, ese sea, es el uno. es para el personaje. Para el Es personaje, para el sí. personaje, no es para Nico. Es para el Uno, a personaje. ver, Pato, uno y el Uno. otro. El dos. Brad Ponte el Pitt. dos. O sea, voten Brad Pitt 1, Brad Pitt 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Otra vez. Está muy Brad Pitt parejo. 1. Algunas dicen uno y otras dicen dos. Brad Pitt 2. Para el personaje. Para el personaje. Recuerden que es para el personaje. Sí, claro, el personaje con bigotes, o Con sea. bigote. El personaje que tiene ese mostachón y que le Ay, queremos dar un no. aire más tropical. El uno, pero sin ruana, dice. Si es que la ruana es La solo para ruana es estos temas. porque por la maratón de Es por la campesina. maratón, no se preocupe. De la canasta campesina. El tradicional, el uno, el dos. Bueno, nos toca mirar cuando ya. Bueno, hagamos una encuesta Repitamos el live. en la, sí. Y hagamos una encuesta en el, una encuesta en el, en nuestra página, a ver O qué opinan. acá. Sí. Espérame. Sombrero. Bra. Pi. Brad Pitt, ¿este es Entonces. el uno o el dos? Este es el uno. Entonces. Opción uno. Bueno, pues sombrero claro. Espérame. Sombrero claro. Voy a hacerles la encuesta por acá. Y. Sombrero café. El Brad Pitt 2. Listo. Vamos a dar 2 minutos de votación, guardar encuesta, Listo. iniciar. A votar, chicas. A votar el A día de votar, hoy. chicas. Miren, ahí ya les aparece en la pantallita, les debe aparecer la Les encuesta. repito. Brad Pitt 1. Brad Pitt 2. Es que a mí el 2 me parece lindo porque es como Es que eso tradicional. es tradicional. La verdad es que es muy tradicional. Y es la pinta del señor Bigotes. Eso es como ya, como tu personaje, Como el Q, pero ¿qué bueno. más? No sé si funciona el Q con este. A ver, di Qs con ese. ¿Q? ¿Qué se dice? Ahora con este. ¿Q? ¿Qué se dice? ¿Qué más? Chicas, si alcanzan a ver la encuesta, me aparecen 32 votos, se han votado. ¿Se han votado? Ah, bueno. 34 votos. Va ganando sombrero claro por 52% con 51. Uy, está reñido, está Está reñido, reñido. está reñido, está reñido. Está reñido. 37 votos, va ganando sombrero café con 50. Uy, está súper reñido. El Está Elita solo reñido. votas una vez, ¿no? No, en la encuesta sí pueden ¿Sí? votar solo una vez, sí. Ah, no digas. Uy, está muy reñido, Brad Pitt impresionante. 1. Quedan 15 segundos, chicas. Ya nos vamos Brad a, Pitt ya vamos a 2. empezar la clase. Quedan 15 segundos. Brad Pitt 2. Brad Pitt 1. No, o sea, ¿Será que me sombrero claro, confundieron? ese sombrero claro y el otro sombrero café. Brad Pitt, claro. Brad Pitt café. Finalizar la votación. Listo. Listo. Dice, sombrero café ganó con 53%, con un Listo. total de 21 votos. Vamos por ese lado bien. Listo. Bueno, según esto, tradicional. A Vamos mí con el también me gusta tradicional. más el tradicional. Listo, hermosas. Ahora sí, clase. Clase, clase, a clase. Ah, Casi clase. muestro el. Ay, casi muestro el pedido. Ups. Casi muestras el personaje. Ay. Oiga, gracias por votar, rico, qué chévere. Qué chévere. Uy, tenemos 122 comentarios.
Qué bueno, ¿ninguno? Elizabeth Maya dice ninguno. No, es que ¿Ninguno te gusta? No. Elizabeth, el señor Bigotes, tienes que tener sombrero. Yolandita, mira, este es un comentario importante. El sombrero café hace honor a su tierra con mucho orgullo. Sí, señora. Sí, señora. Por favor, un Estuvo chévere segundito la que votación. revise los materiales, pero no saque las frutas. Acabo de caer en cuenta. Oye, pero sí estuvo reñido. 54 por... ¿Qué? 54 por 46. María Esperancita dice sombrero café. ¿Dónde está el formulario? Quiero votar. Ay, ahí Ahí salía en su salía. pantalla. Tradicional, tradicional, tradicional. Sí, ya voté. Virgil, pero el sombrero uno lo va a hacer ver ya más llanero. Elizabeth, ¿no te gustan mis sombreros? Es que nosotros tenemos un personaje. Elizabeth Gómez, buenas tardes, profe, señor Bigote, llegando y compartiendo. Recuerden que nos ayudan a compartir, profe, chicas. Rosa, con el gorrito negro se parecía a Oliver, es el gordo y el flaco. Estuvo bueno el comentario. Ah, mira, estaban pidiendo encuesta en la página. Bueno, la voz del pueblo es la voz de Dios, eso sí lo tengo yo que cumplir. Por ahora va ganando el sombrero cafecito. Tradicional. Dice, Manita, dice, buenas tardes, Laura. Desde México, un fuerte abrazo. Hola, hola. Bueno, chicas, manos a la obra ahora sí. Después de esas coplas, después de votación, después de todo, pues vamos a empezar con nuestra clase. Genial. Hoy vamos a hacer nuestro esquite, nuestro esperado mazorquita. Bueno, primero me voy a poner un poquito de crema para también recordarles, chicas, en lo personal, a mí se me resecan mucho las manitas, tengo cueritos, y eso se presta para que cuando yo estoy así como en época de parciales, cuando estaba en época de parciales y cuando estoy en época así como que tengo algo como de nerviecitos, entonces me salen cueritos y ahí es donde desfogo mi ansiedad. Entonces, súper importante que usemos cremita, que siempre consintamos nuestras manitas, las tengamos humectadas. Y esta cremita me la regaló Juve en mi cumpleaños el fin de semana, entonces aproveché para usarla. Uy, huele muy rico, Sí, huele huele delicioso, huele sabrosísimo. delicioso. O Y sea, uno se harto. la pone y huele todo el lugar, ¿cierto? Yo me la puse y Nico dijo, uy, qué rico huele esa crema. Entonces, chicas, acordarse de cuidar siempre nuestras manitos, recuerden siempre estirar las manitos, sobre todo porque esta mazorquita vamos a requerir fuercita. Y vamos a requerir usar fuercita de las manos, entonces es para las manitas es un poquito, digamos, es un poco más, un poquito más duro de lo tradicional. Entonces vamos a aprovechar para estirar deditos. Recuerden siempre el cuidado de las manos, chicas. En mi canal de YouTube yo tengo un videito donde hablamos de algunos estiramientos de las manos, súper importante, chicas, de las manos y las muñecas, que se nos olvida tanto, a mí se me olvida muchísimo, muchísimo. A veces estirar, porque precisamente las manualistas como que nos gusta trabajar y trabajar y trabajar, y se nos olvida estirar las manitas. Bueno, entonces, ¿qué materiales vamos a necesitar para la clase de hoy? A ver. Entonces, para la clase de hoy vamos a utilizar paño Lenzi amarillo claro, vamos a utilizar paño Lenzi de color, este es un color hueso o ivory o un blanco antiguo, el que sea, no pasa nada, o sea, realmente este color no se va a ver casi. Entonces es un color como interno, entonces no se afanen tanto, pero ojalá, pues si tienen blanco también pueden utilizar blanco, ¿listo? Este es digamos, la base de la mazorquita. También vamos a utilizar este tono verde, en este caso yo voy a utilizar un verde que es como un verde limón, es un verde intenso, miren. Porque se me hace que, pues en el paño Lenzi es como, no sé, como que me gusta la combinación y siento que es como parecido al real. ¿Listo? Igual, si ustedes lo quieren hacer con hojas más pálidas, también lo pueden hacer. Vamos a necesitar hilo de madeja amarillo. Si tienes un hilo que no sea de madeja, no importa. Lo que pasa es que a mí me gusta este porque, sobre todo en este caso, vamos a hacerle fuercita al hilo. Entonces, me gusta que sea bien resistente y que no se nos vaya a romper. ¿Listo?
Normalmente viene, pues viene, no normalmente, el hilo de madeja viene de 6 hebras y yo lo trabajo de 3 hebras. ¿Listo? Entonces aquí lo vamos ahorita a separar. Mira, aquí ya está separado de 3 hebras, pero normalmente viene de 6 hebras. Es el hilo que se utiliza para bordar. Vamos a trabajar también con, esto es yute. Yute. Y lo que hice ¿Qué es el realmente yute? fue deshojar el yute, o sea, como deshilacharlo un poquito para que me salieran estas fibritas de acá. ¿Listo? Entonces, pues cualquier yute que tengan, simplemente le retiran así como lo deshilachan un poquito y ya pueden tener esto. Recuerden que los materiales que nosotros les hablamos acá no son obligatorios, o sea, realmente ustedes pueden trabajar con lo que ustedes tengan. Si ustedes tienen unas tiritas de lana, por ejemplo, que también les pueda servir y que tengan, que ustedes vean que tiene como la misma apariencia, lo pueden hacer perfectamente. Obviamente, si tienen un material que se parezca aún más al real, también lo pueden hacer. Aquí la idea es que seamos súper, súper recursivas. Listo. ¿Qué más vamos a necesitar? Relleno. Vamos a necesitar nuestro relleno sintético. Me lo puedes. Eres tan amable, mi amor, lindo, hermoso y precioso. Qué pena desacomodarte. Qué pena quitarte de la comodidad. Pero, bueno, aquí tenemos nuestro relleno sintético o algodón siliconado, chicas. El que ustedes tengan está bien. Vamos a necesitar pistola de silicona, vamos a necesitar, pues, silicona, vamos a necesitar agujitas, alfileres, vamos a necesitar. Ay. Hay una pelea ahí. Mira, hay una pelea, Dios mío, pero les tenemos que mostrar. Es Ven a ver. que la lagartija se quiere comer a la A abeja, ver, pero la abeja espérenme. le está dando, le está pegando. Espérenme un momento. Miren, esta es una salamandra y la abeja, y hay una abeja que le está. ¿Cierto? Pero Dile ahí, le pegó. mira, mira, si ven, aquí está la salamandra y aquí hay y una abeja se la está, lo está como molestando. Ay, papi. Ay, me da mucha impresión, pero ahí uno no se puede ni meter. Es que la salamandra se la intentó comer. Ay, no, esta es una guerra de titanes ahí, yo no sé ahí quién es más fuerte. Miren, chicas. Bueno, ahorita vamos a hacer el sorteo, chicas, para la ganadora de un premio, un premio. Espérenme. Espérenme Eso lo tenemos en Excel, ¿no? que la patilla nos está viendo. Vámonos por aquí atrás. Vamos la papayita. Oigan, la papayita, ¿cómo les pareció? ¿Sí les gustó la papayita? La papayita que hicimos ayer, súper linda, bro. Bueno, mis amores, bueno, también vamos a utilizar un hilo de madeja de color, lo que llamamos color piel. ¿Qué necesitas? Bueno, me voy leyendo los comentaritos mientras tú vas ahí. ¿Te parece? Dale. Bastante. Bueno, manitas, mi libro de tela dice: buenas tardes, Laura. Desde México, un Hola. fuerte abrazo. Es que Laura debe ser tu nombre. Manitas, porfa, me confirmas y te hablamos por tu nombre. Elenita, bueno, puedes colocarte uno y uno de los sombreros. Ah, pues sí. Gladys, buenas. De pronto. Si hacemos algunos videos en la calle o afuera, podemos hacerlo con el otro sombrero. Gladys, buenas tardes, profe y señor Bigotes. El café. Ay, bueno, es que hay muchas que les gusta más el tradicional. Estelita, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo también te saludo. Chicas, ¿ya nos siguieron a compartir? Espero que sí. Mis chicas, ayúdenos a compartir, por favor. Bueno, preciosas. Entonces, aquí yo ya tengo los moldecitos cortados. ¿Listo? Entonces, recuerden que los moldes, pues ya las chicas que los tienen, de pronto ya los han visto, ya lo saben interpretar, sobre todo porque muchas de las chicas que adquirieron estos moldes son chicas que nos han acompañado en varias ocasiones, entonces ya saben interpretar los moldes. Recuerden siempre que los moldes. Lo que cuando no viene de qué material es porque es pañolense, que es nuestro material principal. ¿Listo? De este necesitamos 3 piezas, de este necesitamos 7 piezas en clarito, en amarillo claro, pero ahorita les voy a explicar que de pronto necesitamos una adicional dependiendo del gusto de ustedes, que necesitamos una pieza en hueca, en base, pues estos son los de la base, el verde y bueno. Ahí vamos viendo qué más vamos necesitando. Miren, chicas, vamos a utilizar este hilo que ya está dividido en tres.
para coser la base de la mazorca. Adicional a esto, yo juiciosamente ya hice estos, porque pues son varios, entonces si los hacíamos en vivo, pues nos íbamos a demorar 5 horas. Sí, Entonces yo claro. adelanté trabajo porque esto tiene buen trabajito. No, yo por ¿Listo? eso le dije hoy a Pamela, bueno, entonces en la tarde vamos adelantando trabajo de la mazorca para que. Sí, fue una instrucción Sí, bien es verdad, recibida. señor Bigotes. Es Gracias. verdad, señor Bigotes. Gracias. Chicas, y por supuesto, protagonista de nuestra maratón. ¿Cuál es la protagonista de nuestra maratón? Los óleos Los pasteles. óleos O pasteles. sea, chicas, de verdad, háganlo con tiza. Si ustedes tienen, de pronto busquen, pero sombrear las cositas me está encantando. O sea, realmente es algo que yo estoy descubriendo, pero creo que me gusta demasiado. Y creo que le da un efecto bien bonito. Por supuesto, lo tenemos que hacer muy delicadamente porque o si no, no nos va a quedar bonito el proyecto. Listo, tenemos que hacerlo de cierta manera sutil, pero pues que se note de todas maneras. Entonces, Oye, por eso pero tenemos que ir haciéndolo de menos a más. ¿Listo? Miren, mi anillo perdóname, de... pero ya nos dijeron también dónde conseguirlos fácil, ¿no? ¿Qué? Los óleos pastel. ¿En dónde? En la tienda Miniso, ¿no era? No, pues ahí hay unos, o sea, hay unos. Ah, ok. O sea, hay unos, Pues pero esos. no son estos exactamente los mismos. Bueno, hermosas. Entonces, yo previamente adelanté trabajito, como ya les dije. Miren, aquí ya hay trabajito adelantado. Entonces lo vamos a poner allá. Y miren, esto básicamente es la base, pero esto va a tener también un tema de pintura adicional. Pero por ahora les quiero mostrar que estos son las, el, así más o menos es que se forma y luego ya les voy mostrando. Entonces, acá tengo ya algunas piecitas. En teoría son siete de estos, pero aquí tengo cinco. Tengo dos para hacer, pero de pronto sale uno adicional. Ya les voy a decir por qué. ¿Listo? Lo que pasa es que aquí me fui de perezosita y ya les voy a decir por qué. Y tan, tan, tan. Bueno, agujas, tijeras, listo. Entonces, vamos a tomar nuestro hilo de madeja, chicas. Primero, lo primero que vamos a hacer es la base de la mazorca. ¿Listo? Entonces, vamos a enhebrar. Mientras enhebras, Leo, o Sí, sí, sí. listo. Dale, y yo voy cosiendo. Vamos a Es hacer que casi no me una dejan trabajar a uno. puntadita. Voy a dar una instrucción antes de que empieces a hablar. Chicas, vamos a hacer puntada, lo que ustedes llaman festón, ojal, filete. La puntada que las manualistas de paño lencio utilizamos para unir dos piezas del mismo tamaño. ¿Listo, preciosas? Entonces, lo primero que ustedes me van a hacer, por favor, es coser con puntada filete. Yo le llamo pamelensi porque yo la hago diferente, ¿listo? Vamos a coser desde acá, ta, 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 hasta acá nos regresamos y paramos aquí. ¿Listo? Esa es la primera instrucción. Entonces ya, señor Bigotes, va a ser muy amable de leernos los comentarios. Listo, entonces mientras tú vas cosiendo, yo me voy adelantando porque estoy muy atrasado en comentarios. María Cárdenas dice que ya compartió, Jackie también. A mí me gusta el oscuro, todavía estamos en el No, yo creo que lee los más sombrero. recientes, Paz. Listo, Es que yo sabes que tengo. me di cuenta ayer, viéndolo en vivo, que teníamos los comentarios súper atrasados ayer. Ah. Entonces es mejor como... Chicas, perdónenos Listo. si en algún momento no logramos... Bueno, si veo alguno, lo leemos. Ah, Marta ¿sabes por Velandia, qué? Perdón, dime. ¿sabes por qué? Porque ayer nos estaba acompañando una chica que nos estaba diciendo que si no sabía si porque se conectaba por primera vez no la estábamos leyendo. Sí. Y ella estaba haciendo una pregunta. Había otra persona, creo que estaba haciendo una pregunta sobre el tipo, no sobre el tono del paño. Ella estaba preguntando sobre este. Como yo veo los en vivos, ella estaba preguntando por el paño y tú le respondiste, fue el tipo de paño, no el color del paño. Ah, okay. Entonces, por eso sí prefiero que vayamos un poquito más adelante en los comentarios, Regaños para para Don que... Bigote. Marta Holandia, No. buenas tardes, profe y señor Bigotes. Hola, ¿cómo estás? María Cristina, hola, buenas tardes, Pame, señor Bigotes y Pame Lover. Bendecida tarde Hola, para ¿cómo todos. Tarde, estás? pero llegué. Hola, profe, buenas tardes, dice Armandita, Elenita, hola, hola, profe, buena. Ah, no, mentiras, Lucero Ramírez, hola, hola, profe, buenas tardes. Marisol, Lucerito. buenas tardes, mis bellezas tropicales, hola, querida. Niyaret, tan bellas salamandras. Sí. Juana, buenas tardes, saludos. Dice Marisol, por aquí uno de Marisol, antes de que se me pierda. Y ese es el ruido que hacen. Si es que se alcanzarán a escuchar, ojalá que sí. Marisol, yo tengo antojos de tortillas de mazorca. Uy, no, vamos a buscar hoy mazorca. María Cárdenas, sí, muy bonita la papaya. También, Jackie, sí, profe, quedó muy bonita.
Grace dice: saludos, equipo Taller Pamelensi. Hola, Grace, querida, ¿cómo estás? Y también nos dice Hola, que mi está compartido, qué Grace. bien. Lucerito dice que ya está compartido también. Muchas gracias, Lucerito. Sori Valiente, mis buenas y bendecidas noches. Saludos cordiales desde Quito, Ecuador. Uy, hola, Hola. Sori, ¿cómo estás? Recuerda que nos tienes que ayudar a compartir, porfa. Juana Olmos, todas muy lindas. Sí, señora. Yasmi, buenas noches. ¿Cómo están? Mi querida Yasmi, presidenta del club de fans del Oye, señor pero Bigotes. ¿Qué más? se me hace que Yasmín le ha bajado desde que te vio, le ha bajado Sí, al se desencantó, ¿verdad? se desencantó de ti, sí. Le Sí, claro. caíste gordo en Bogotá. Sí, claro. Ahora Ruth me quiere más Esperanza. a mí Sí, claro. Ruth Esperanza, buenas noches, profe, señor Bigote, saludos desde Tunja. y. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Sabes qué deberíamos hacer hoy? Una encuesta de Team Bigotes o Team Pame. Y hoy ya no tengo, ya no solo va a tener 3 seguidoras, sino como 10. Ponle Bueno, cuidado. hagamos encuesta rápidamente acá. Dice: hola, profe Pame y señor Bigotes. Mari dice: Herminia dice: señor Bigotes, divinos todos los proyectos. Gracias. Es que bajo mi mando todo sale hermoso. Ruda Esperanza, compartido. María Cárdenas, los óleos. Dice Lenita: los óleos al pastel, protagonista número uno, quedan tan reales. Alexandra, buenas tardes, Bogotá. Vero, buenas tardes. Airolg, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches, dice. Carol Méndez, en mi inicio hay crayones pastel. Sí. Eso estábamos contando. Patricia Flores, muy bonito trabajo. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Airol dice que Dios nos bendiga. Patricia Flores dice que le encanta. Nancy Suárez, buenas noches, profe, señor. Profe Pam y señor Bigotes. Querida Nancy, ¿cómo estás? Hola, ya empezó la encuesta, chicas. Ahí creo que les va a aparecer en la pantalla si son Team Bigotes o son Team Pame. Vamos, chicas. Team Team Bigotes. Pame, Para las que no Team saben, o Pame. sea, aquí. Es como, ¿a quién quieren más? ¿Al Team Bigotes? Aquí quienes valoran el arte manual Ay, y las que les no, gusta el pata. Ay, pañolensi. no, eso es. No, no, no hagas esa publicidad, no. Eso es, sí, porque si no, todas votan por A las que ti. les gustan las manualidades, obvio, son Team Pame, A obvio. los que les gustan las coplas, obviamente, es en Team Bigotes. A los que les gusta la diversión, son Team Bigotes. No, mentira. Nos encanta, la verdad, nos encanta esta encuesta. Nos fascina si son Team Bigotes o Team Pame. Pero chicas, no se vayan a preocupar que ay, no hay Sí, sí, rivalidad entre ellos, es por sí, 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 molestar. sí, sí, no te Toca preocupes. advertirlo porque después de pronto piensan que es que tenemos rivalidad entre nosotros y para nada. No, para Somos un nada. equipo. Somos un equipo. Lore Cardoso, hola, buenas tardes, llegando y compartiendo, querida Lore, ¿cómo estás? María Marcela Ardila. María Marcela es la capitana del Team Compartidas. Ella es la que nos Ah, ayuda sí, a María compartir y Marcela compartir y siempre nos ayuda a compartir. compartir y Muchas gracias, siempre siempre. anima a las personas para que nos ayuden a compartir. Chicas, quedan muy poquitos segundos, solo 14 votos. No, amplíala, ¿por qué las hace tan poquito? No María sé. Marcela Ardila, buenas noches, profe Pami, señor Bigote, Uy, Team saludos desde Pame Florida ganó Blanca. con 57%. No, pero, uy, 57%, uy, eso es muy bajito, yo pensé que me iba a con 90 por ahí, 90-10. Pero porque Ya Serrano, no, no, tranquila. no. No, 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 no te preocupes. Buenas tardes, profe Pami, señor Bigotes, desde la Florida compartiendo. Hola, Jazz, ¿cómo estás? Qué gusto. Mari Sierra, compartido, qué gusto. Sandra Murillo, buenas noches, llegando y compartiendo desde Ibagué. Hola. Luz Bareño, buenas noches, profe Pame y señor Bigotes, ¿cómo estás? Chashi, Hola, buenas noches, Chashi, Luz. hoy te envié tu vinilo. María Marcela, no me Hola, ha salido la Cam. insignia de compartir. Ah. Ay, no sabemos qué pasa con lo de las insignias hermosas. A mí veo que siempre, cuando me repito los lives, veo que ustedes me preguntan por las insignias y la verdad es que no tengo mucha claridad de cómo, qué tengo que hacer. O sea, no sé cómo hacer para que les salgan a ustedes las insignias hermosas, perdón. Lore Urrego, buenas noches, familia Pamelo. Ay, me va a tocar investigar. Arledi, buenas noches. ¿Qué hilo usas? Usamos hilo de madeja o hilo de bordar del que tiene 6 hebritas. Ese es el que usamos nosotros. María Cárdenas, hilo Gracias. de madeja es para bordar. Ah, gracias, María, gracias. María Marcela dice que llegando y compartiendo. Gracias. Yasmine Gracias. Becerra dice: no, señora, es que estoy haciendo empanadas. Tenemos muchas. Qué Qué rico. Qué rico. rico empanadas. ¿Por Yo qué no no le probé las pedimos? empanadas de Jasmine. No, ¿por qué no le pedimos Yo para no que nos sé. hiciera para el sábado? Nice. Que nos Falta iniciativa. mande. Luz Bareño, Team Bigotes. Ella. Ah, Luz Bareño, sí, yo ya la Ella, tengo. Ella ella. sí es Team Bigotes hace time. Dice A Jasmine, long pero no, time. no la queremos decir. Ah, ya entendí. ¡Oh! O sea, Jasmine dice: tenemos muchas Team Bigotes, pero no lo quieren decir. ¡Ay, Pame!
Mira, te gané otra vez No, no, con no, no, no. 63%, Pero no te has 35%. dado cuenta que ya antes era 90-10, 95-5, ya vas en el No, es 37%. porque coincidencialmente está conectada Clarita, Luz Hay Vareño, Jasmine, 117 ojitos viendo. No, Grace. no, no. Hay 117 ojitos viéndonos hoy y vas a decir que eso pasó. Por Porque eso, no. no, lo digo por el número de votantes. Vamos creciendo. Sin bigotes, dice Luz. Jasmine, no lo quieren decir. Jasmine dice: yo sigo al pie del cañón. Esa es. Rosa Díaz, buenas tardes, Miss y señor Bigote, saludos desde Buenas. México, bendiciones, Hola, gracias. gracias. Marisol, yo sigo por raticos con Miss intensamente. Ah, caramba, sí, Ay, señora. chicas, gracias. Chicas, ayer les contaba que tengo que hacer un pedido de los 5 personajes de Intensamente, los tengo que hacer el fin de semana porque es un pedido que requieren urgente para una actividad. Creo que es mi clienta psicóloga o algo así, es una actividad que se va a hacer para grupos de personas y así. Y tengo que hacerlos. Los tradicionales, los que yo siempre he hecho hace mucho tiempo, que es como personajes como súper icónicos de Pamela Enzi, los de Intensamente, que son muy lindos. Entonces, pues los tengo que hacer el fin de semana y no sé qué hacer porque las clases oficiales, o sea, nosotros vendemos los moldes, pero las clases oficiales ya están en el canal de YouTube. O sea, ustedes ahí ya encuentran el paso a paso gratuito. Pero no sé si hacer video, si conectarme en vivo, o sea, como para que me acompañen a hacerlos, pero no sé si valga la pena. O sea, me gustaría que ustedes me contaran si para ustedes sería interesante verlo, ver la elaboración, a pesar de que en el canal de YouTube ya están, porque si no, no tendría pues mucho sentido conectarme. ¿Cierto? No, no es un no va a ser tutorial como tal, porque el tutorial ya está explicado paso a paso, pero sería como ir haciéndolos pues como rapidito. Pero no sé si estarme conectando o a ustedes les parece Sí. como charro, porque los voy a hacer No. el sábado y domingo. Es el día destinado para eso. No, conectémonos, conectémonos. ¿Qué opinan ellas? Yo opino que nos conectemos. Ros Wambi, llegué. Yo Hola, llegué mi todo hermoso. Hola, mi Ros. Ros. Lili Cárdenas, señor Bigote, sí. Jackie, no la veo. Oye, ¿Ros es Team Bigotes o Team Pame? Ay, sí, Ros, porfa. No, pues es requete tímpame, Ros ¿verdad? debe ser Team Pame, obvio. Patricia Flores dice Team Pame. Inés María, Team Pame, pero queremos al señor Bigotes. Consolación, consolación. Sí. María Cárdenas, uy, Yasmi ya nos antojó. Dice Estelita, los dos. No, Estelita. No se Respuesta reina, no se puede, no puede. se No se puede, vale. no se Estelita, puede. por favor, ponlos ahí abajo. Ahorita ya comenta, ¿Team Bigotes o Team Pame? No, puede ser los dos. No puede, no puede. No puede ser las dos. Marce dice: buenas tardes, profe y señor Bigotes. Hola, querida. Hola, Marce. Martica Gelbes, Team Pame. Eso, mi Sandra Martica. Manzano, Team Pame Bigotes. No, Sandra. No, no Sandra, se Sandra, puede. Sandra, no se No se puede. puede. No se puede. Niyaret dice que es Team Pame. Sí, ni ya le destímpame forever. Claudia Patricia, no me sale la encuesta. Pues déjanos tu voto por escrito. Lidia Medina, Team Bigotes. María Cárdenas, Team Bigotes. Niyaret, Team Bigotes. Estás inventando, ¿cierto? Estás inventando. Ya te vi quién es. Niyaret, Team Pame Bigotes mejor. ¡Ay! Mira, Niyaret acaba de decir que es Team Pame. No, ni ya, no, ni ya, Ahora ni ya. Niyaret se está poniendo Team Pame Bigotes. O sea, No, en ni la ya, próxima no. encuesta ya va a ser No te dejes Team convencer por Bigotes. unas coplas Que de son 5 pesos. buenísimas. Patricia Flores, ambos son muy buen equipo. Sí, pero hay que votar. Sí, pero hay que elegir. Sí, hay que elegir, o sea, hay que elegir. Por lo menos el que menos les caiga mal. Mari, a mí no me salió la encuesta. Ay, Ay, caramba. es que, quién sabe, de pronto dependiendo como el dispositivo, chicas, aquí hago como un nudito diferente para que se me quede más quietita. Llegué a este punto, ¿listo? Entonces, mire, llegué a este punto, voy a retirar los alfileres, los voy a poner en mi lindo anillo que me regaló mi Adri Bastidas de cumpleaños. ¡Qué Vamos a ponerlo bonito! así. Y vamos a aprovechar, chicas, que tenemos aquí nuestro relleno sintético. Y vamos a ponerle rellenito. Qué pena, señor Bigotes, interrumpirte. ¿Te preocupes?
Qué pena interrumpir tu Por esas hermosa interrupciones no actividad. podemos estar leyendo las chicas. Dice Mari, a mí no me salió la encuesta. Ay. Ay, qué raro. En la pantalla Ligia, les tiene que salir deben quizá eso. seguir la página, darle likes en las publicaciones, comentar y compartir, siempre para mantener las insignias. Ah. Y aquí no le salió la encuesta tampoco. Rosa dice que hoy hay Ay. 122 ojitos. Ay, qué bueno. Ay, qué rico, Buenas chicas. noches. Si ustedes nos ayudan a compartir, van a ser más Más y más, ojitos. dos. Más y más y más y más. Carmen de 124 ojitos. Eddie no pudo Bien. votar. Ay, sí, ves, es que por eso ganaste por tanto. Porque no pudieron votar todas No, mis chicas de él. Ay, Eddie Gómez, así es mero Team Bigotes. fue una muestra No. representativa lo que se tomó. Jasmine dice, muy hermosos esos personajes de Intensamente, sí. Buenas noches, dice Juanita. Qué pena, llegué tarde, estaba en mi clase de danzas. Ay, no, Juanita. Ay, Llegando hola. tarde, Juanita. Gloria Patricia, buenas noches. Hola. María Cárdenas, no puedo votar. Sales y vuelves a entrar y te sale la encuesta. Ay, mira. Entonces, una buena solución para cuando no le sale la encuesta es entrar, salir y volver a entrar. No, pero no, pero qué tal salgan y se me vayan, no se me No, no, vayan, por mentira. favor. Oye, en este momento somos 150 ojitos, Don't qué go, bonito. chicas. Elizabeth Omaña, nuevamente compartido con mucho gusto. Gracias, Elizabeth, gracias, gracias. Gracias a esas cositas crecemos todos, siempre. Yasmi, sí, conéctate, porfa. Sí, yo digo que nos Nos conectemos. conectamos Sí. entonces, chicas. María Cárdenas, en vivo para mirar cómo lo haces. Ya que, sí, profe, yo te acompaño. Listo. Listo. Gloria, ay, no puedo votar. Ay. Chicas, bueno, tenemos esta basecita, entonces aquí lo que vamos a hacer es coser este contornito, lo vamos a coser aquí en este borde, ¿listo? Vamos a coser borde con borde. Entonces atravesamos la aguja de esta manera, agarramos los dos paños, entonces ya a partir de acá vamos a empezar a hacer una puntada, festón, filete, ojal, pamelense, como la hagan. Ustedes saben que yo la hago con la puntada pamelense. ¿Por qué le digo pamelense, chicas? Porque yo la hago en dos tiempos. Yo sé que no es la más eficiente, pero como yo les contaba, yo no hice como un curso como tal. O sea, es algo importante para las personas nuevas que están llegando que sepan que nosotros no somos una tenemos unas técnicas que no son técnicas tradicionales. Es decir, aquí no les voy a hablar de puntadas específicas. Sé que tienen la apariencia de unas puntadas específicas. De pronto la elaboración se va a parecer. Pero yo les muestro cómo nosotros abordamos los proyectos. ¿Listo? La verdad es que eso es algo lindo. ¿En qué sentido? En que igual quedan bonitos, quedan bien hechos, pero no son técnicas específicas, simplemente es cómo nosotros abordamos los proyectos. Estos, por ejemplo, son ideas de cómo se crearon para este maratón específicamente. Es la primera vez que yo lo hice, por ejemplo, este esquite, la primera vez que lo hago. Y aquí les estoy mostrando cómo lo abordé. ¿Listo? Porque muchas veces me dicen, profe, pero esa puntada, ¿cómo se llama? O tal cosa. Entonces yo les voy a muestro cómo es mi puntadita y ustedes miran, si les gusta la que yo hago, la pueden adaptar. Si a ustedes les gusta o se sienten más cómodas, porque cuando uno hace puntadas, como la filete, la ojal, todo eso, eso es como aprender a montar bicicleta. O sea, uno ya lo hace como así, como sin pensarlo, ya lo hace como por ósmosis, se dice. Entonces, yo les muestro cómo es mi puntada y ustedes miran. Si ustedes se sienten más cómodas, en eso soy muy libre, a las chicas les doy esa libertad en nuestros talleres presenciales. Siempre les digo, chicas, no se preocupen, si ustedes saben hacer otra puntada de otra manera, la filete o como se las han enseñado de pronto, que de pronto ustedes ya están acostumbradas, mi idea no es cambiarles sus puntadas, ¿listo? Porque yo la hago en dos tiempos. Es decir, en la primera clase les mostré cómo hacer puntada, entonces yo después no las vuelvo a explicar. Por eso es que yo aquí ya estoy avanzando y aquí hice todas estas sin explicar cómo es la puntada. Pero quise hacer esto ya que pues seguramente hay personas nuevas que van a decir, ay, pero profe, ¿qué puntada es? Entonces yo lo que voy trabajando lo voy haciendo como se me fue ocurriendo en el momento. O sea, cuando yo hice el esquite, a mí se me ocurrió hacer una base así, ponerle una basecita acá. O sea, fue como se me fue ocurriendo en el momentito. Entonces, miren. Yo lo que hago normalmente cuando hago la puntada pamelense es que la hago en dos tiempos, es decir, atravieso la aguja de atrás para adelante, uno de los dos paños que quiero, uno de los dos paños que estoy uniendo así, de atrás para adelante, y en este arito que se forma antes de terminar de jalar, o sea, en este arito, así, en este arito paso otra vez la aguja de atrás para adelante. Pamela, porque tú haces la puntada así. Bueno, chicas, les quiero contar que cuando yo empecé en el mundo del pañolenci, yo no tenía ni idea de absolutamente nada de pañolenci y yo empecé a improvisar puntadas.
y entonces yo la hacía para un lado, para el otro, y yo nunca tomé un curso. Entonces yo empecé a darme cuenta de qué manera me parecía chévere que quedaba como con nudito y que no se me soltaba la puntada. Es decir, yo en este momento, por ejemplo, acá, puedo soltar, puedo trabajar en otras cosas, puedo retomar y no se me ha soltado porque tiene nudito. O sea, como que aquí se genera un nudito, ¿sí? Entonces yo sé que las chicas que hacen filetes y esas puntadas, pues también tienen el mismo, la apariencia, si se dan cuenta, es muy similar. Pero entonces yo la hago en dos tiempos, ¿listo? Si la quieren adaptar, la quieren ver, les gusta, la pueden hacer, bienvenido sea. Si no, pues puedes trabajar la misma puntada que has venido trabajando. Aquí voy a meterle un poquito más de relleno. Bueno, mientras tú vas metiendo relleno, yo me voy echando aquí unos comentaritos. Beatriz dice que sí, Luz también, María Cristina, Pame, ¿y piensas hacer los nuevos personajes? A mí sí me gustaría verlos, o yo creo que sí, ¿Cuáles son los nuevos personajes? de la película. Maricé, yo soy Pame Nico. No sabía que eran nuevos personajes. Maricé PG dice, yo soy Pame Nico. Uy, respuesta de reina. No, No se Marise, puede. yo, tú eras Sandra, ay Pamenico. sí, quiero, sí, ella era Team Pame Tú ya, eras no Team es Team Pame. ¿Qué Pame. pasó? Tú eras Yeah. Team Pame, ¿qué pasa? Sandra Patricia, ay, sí quiero verlo, me gusta que estés ese fin de semana. Sí, o sea, hagamos hermoso proyecto. Gracias por la enseñanza, dice Maricé. Luzmar, qué rico verlos. Buenas noches, mil bendiciones para todas y todos, Hola. especialmente para nuestra profesora Pamela y el señor Bigotes, del cual soy parte de su equipo. Yes. Ella no dijo eso. ¿No? Tú lo acabas de inventar, o Ah, sea, tú perdón. estás inventando comentarios de mi Carmen Pamela. Alexandri, hola desde España, muy buenas noches, Team Pame. Hola. Ah, no, dice Lidia Medina, Team Pame. Eso, muy bien. Carmen, ¿qué hilo usas, profe? ¿Hilo de madeja o hilo para bordar? No sé cómo lo llamarán Ajá. allá en España. Hilo para bordar, tiene 6 hebras. Es el que usamos nosotros, porque es gruesito y bonito. Voy a repetir aquí una cosita, chicas. Para rematar, yo tengo ya terminé aquí la puntada, ¿cierto? Entonces, aquí yo lo que hago es que paso la aguja por detrás de esta última lineecita de hilo acá, así, y me devuelvo, o sea, paso la aguja ahora de adelante para atrás, ¿cierto? Y ahí genero un nudito, ¿cierto? Ahí generé un nudito. Luego hago la puntada, creo que le llama puntada perdida, que es que metes la aguja y la sacas por otro lado, cortas a ras y ahí ya te queda y no se te va a desbaratar. ¿Listo? Entonces creo que esa explicación muchas veces me la saltaba porque siento que ya, pues como que ya la he explicado. Entonces, chicas, vamos con el truquito de la planchita, hermosas. ¿Generas aquí un pantallazo siempre? Para. Cuando. Okay. A ver, Listo. hermosas, entonces pónganle cuidado. La planchita es maravillosa. Esta planchita nunca podemos dejar que digan que no es una muy buena plancha porque es muy hermosa Disculpa un segundo. y Es muy que hay práctica. un comentario que es muy importante, me parece. Dice Dime. Mari Rodríguez, que es Team Bigotes. Ya, continúa, por favor. Mari Ya. Mari Rodríguez. Rodríguez, Team Bigotes. Team Bigotes no Sí, sí, puede sí. ser, se Ya. dejó convencer. Ya, sigue. Gracias. Chicas, entonces, esto no se va a ver, pero ustedes saben que yo no desaprovecho oportunidad para mostrarles las bondades de la mini planchita divina, hermosa. Y esta es muy, muy linda y muy especial y realmente es la más bonita del mercado. Y este teflón que hay acá es muy chévere porque es o sea, calienta bastante y es una plancha que, bueno, aquí se ve un poquito amarilla porque yo la he dejado prendida, no la he cuidado, se me ha quedado prendida como por 4 noches. Yo les he contado varias veces que mi plancha, y eso que me sorprende que sea tan resistente y que todavía funcione porque yo no le he dado buen uso. Pero esta planchita calienta lo suficiente, tanto y calienta bien y no calienta tanto como para quemar el paño lenci, ¿cierto? O sea, calienta perfecto la temperatura que nos sirve para el paño lenci. Entonces, miren, yo utilizo planchita para aplanar estas puntadas. Entonces, me encanta hacer magia y que ustedes vean la magia de la planchita. Señor Bigotes, ¿tiene planchitas disponibles? Sí, señora, tengo planchitas Bueno, si a alguien le disponibles. interesa, tenemos planchitas Ahí disponibles. está mi número atrás para que me escriban. Ah, dice Chicas. Mari Rodríguez, Eso. Team Bigotes. Ah, perdón, qué pena. Entonces, perdón, señor Bigotes, interrumpirte. Entonces, tenemos aquí, chicas, el efecto empanada. Entonces, vamos a aplanarlo. Por favor, quiero que vean la diferencia de este lado con este lado. Cuando le pasamos la planchita por la puntada, hacemos magia.
Lo que queremos con esto es que no se vea como dos piezas unidas, sino que se vea como un cilindrito, como que realmente las puntadas no generen un borde que le quita realismo a nuestro proyecto. Miren la diferencia, ¿sí ven? Con planchita, sin planchita. Tips para Melesi. ¿Sí ven? Entonces es muy, 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 muy bacán. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, vamos a hacerlo. Mira, ahora sí parece como un diente de ¿cómo se llama? De tigre. De marfil. Bueno, mientras tanto yo Bueno. voy leyendo comentarios, ¿vale? Estoy súper quedado. María Rodríguez dice, Team Bigotes. Otra. Ay, qué pena. Jackie Suárez, Team Pame. Eso, Jackie. Patri López, conectarnos, sí. Dice Ros Wambis, Team Pame, abrazos Nico. Ah, eso sí, no, no lo Eso. dudaba. Beatriz Eugenia, Team Pame, Gracias, pero no, Ros. pero queremos al señor Bigotes mucho. Estelita, Team Pame. Clarita Méndez, buenas noches, profe y señor Bigotes. Team Bigotes. Hola, ¿cómo estás? Team Bigotes, oh. María Cárdenas, hilo de madeja que se utiliza para bordar. Ay, es que María, la vamos a dejar de capitana de la que nos ayuda a contestar todas las preguntas que nos hace. Oye, gracias María, de verdad, muchas gracias. Marisol dice, yo el sábado tengo clase de 10 a 1 y de ahí me voy a comprar los paños de los personajes que me falta por cortar. Feliz de Oh. verte trabajar a tiempo. Listo. Ay, Ay, bueno, mis pues entonces nos vemos para comentarios. trabajar. Preciosas, entonces ya tenemos la base, miren qué chévere, entonces ya desarrugamos, ya nos quedó así, esto igual no se va a ver, pero pues quería mostrarles la magia de la planchita. Ahora sí, nos vamos a hacer estas bellecitas que yo sé que ustedes me decían, profe, queremos saber usted cómo hizo ese esquite, cómo así. Entonces ya les voy a mostrar, primero vamos a enhebrar con este hilo, vamos a utilizar el hilo también de madeja, chicas, usen el que ustedes tengan, lo importante es que sea resistente, porque les digo, ahorita se van a dar cuenta que le vamos a hacer un poquito de fuerza. Por eso también me gusta el hilo de madeja trabajarlo, porque cuando tiene tres hebras, para mí tiene como mayor resistencia, por supuesto depende del hilo, porque a veces yo he comprado inclusive los hilos más costosos, que ya ustedes saben cuáles son, las marcas que son un poquito más costosas, pues que son las más reconocidas, y a veces me ha pasado que se me ha reventado el hilo. Pero en general siento que este hilo de madeja es mucho más resistente. Listo. Mientras tanto, yo voy leyendo porque se me volaron los comentarios. Esperancita dice que yo la acompaño. Maricé dijo, Listo. finalizó la votación. Ruth no la dejó votar. Ay, Ana Mesa, bendiciones, hermoso proyecto desde Acacias Meta. Hola Anita, bienvenidísima. Jackie Suárez, qué bonito, cómo ha crecido la página. Sí, y todo esto es gracias a ustedes, la Ay, verdad, sí, gracias a chicas, ustedes, gracias a gracias. ustedes. Volviste a poner la encuesta, me volvió a salir. Sí. Ay, señor Bigotes está votando, no, No, pues pues yo así voto como por no. mí. Hoy gana No, pues esta. así como no. Qué bonito cómo ha crecido la página. Sí, gracias. La volvemos a poner. Airlock, se acabó la votación. No alcancé. Chicas, pueden votar otra vez. La alcanzamos a poner otra vez. Acabé de llegar, me perdí ni cómo se hacen los granos de elote. Hasta ahora los estamos haciendo. Esos que Chicas. están ahí estaban Esto es hechos. súper importante, o sea, esta parte que vamos a hacer, chicas, es fundamental, por eso necesito que ustedes estén con, mejor dicho, súper, súper atentas a esta parte porque es la fundamental para que nuestro eslote nos quede muy lindo y muy realista, ¿listo? Entonces, espérenme, me voy a hacer un poquito más atrás porque yo quiero que realmente ustedes vean cómo es que hacemos esta parte. Entonces, chicas, en el molde viene esta pieza así, ¿cierto? Ya viene la pieza así. Entonces, luego lo que hacemos es unirlos. Voy a hacerlo acá con ustedes. Miren, entonces aquí la pieza tiene que ir, la doblamos. Aquí ponemos un alfiler, doblamos, vamos haciendo que coincidan los bordes. Pímpame, 64%, 20 votos. Bien. O sea, 20 votos y ¿cuántos del Team Bigotes? 11 votos. Entre esos tú. Muchísimos. Entre esos tú. Pero son muchísimos. O Entre sea, ya estoy más del esos 30%. No, ya estoy más del 30%. Estoy feliz. Gracias, chicas. Gracias. Gracias a ustedes día a día. El Team Consolación. Bigotes está creciendo. Antes nos ganaban 95,5. De cada 100 votos, dos eran para mí. Ahora tenemos el Mira, hay 35%. varias chicas que nos dicen que no les ha salido la encuesta, entonces. No sé.
Pero esto, Eso como quiere dijiste decir tú, eso que es una muestra significativa. muchas tímpanos se quedaron sin No, votar. pero pues es una muestra significativa. Dice, Jazz, profe, ¿cómo cuando nos vas a compartir tu próximo proyecto? Me muero de curiosidad. Sé que debe ser un super proyecto porque eres un artista. Dios bendiga tu conocimiento. Upa. Hermosa, gracias. Chicas, les quiero decir que como voy a cumplir 40 años el 4 de marzo, quiero hacer con ustedes algo que tiene que ver con cumpleaños y quiero que sea espectacular. Pero tengo en la mente porque tengo pedidos y cosas por hacer, pero vamos a trabajar en él y yo quiero que coincida con mi cumpleaños. O sea, es decir, vamos a hacer dos abejitas, una real, una infantil. Esa la vamos a hacer después de la maratón, o sea, la próxima semana. Y ya la próxima semana tengo que sacar el proyecto que vamos a sacar, el otro proyecto que también viene siendo como una especie de maratón, porque también tiene varios componentes. ¿Listo? Y vamos a aprenderlo uno a uno y ustedes puedan coger esos componentes y les puedan aplicar en otras cosas, no necesariamente en el proyecto que voy a hacer, pero va a tener componentes lindos. Ustedes saben que estamos trabajando realismo, que ese es como nuestro interés. Y ay, estoy muy emocionada porque yo también ya quiero que ustedes lo vean. Entonces, bueno, vamos a ver. Espero que cumplir mi sueño y superar mis propias expectativas. Ustedes saben que yo Uf. trabajo con el corazón y ustedes saben que me fascina hacer cosas lindas, originales y que ustedes sientan que el pañuelo en sí lo podemos llevar a otro nivel. Que Claro, siempre es. sentamos que son proyectos diferentes y que los podemos subir de nivel. El pañuelo en sí se presta para eso y para más. La muñequería es preciosa, espectacular, por supuesto. Pero siempre podemos ver el pañuelo en sí con otras aplicaciones que también pueden ser hermosas. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vengan a compartir, vengan a aprender con nosotros y que yo también lo aprendo, porque yo diseño cosas para la clase. O sea, no son proyectos que yo tenga súper antiguos, porque esos proyectos que son antiguos y que he hecho varias veces ya están en YouTube, ya los encuentran ahí. Son moldes que también están a la venta. Pero yo hago proyectos nuevos para ustedes y me los invento ahí mismo. Entonces es muy lindo porque ustedes son mi propia inspiración. No son proyectos, a veces pasa que me hacen piden una cosa y yo lo saco, hago un video tutorial. Pero en esta ocasión quiero decirles que estoy inspirada en mi cumpleaños y en ustedes. ¿Listo? Menos mal dijiste todo eso antes de después de la votación, o si no sacó más poquitos votos. Bueno, Qué hermosas, linda. entonces nos vamos con esta parte, por favor, por favor, ustedes me hacen unos ejercicios bien, estiran bien sus manitos, mi madre. Bueno, mientras tanto, Echarle yo veo mucha unos pancha. comentarios. Olguita dice compartido. Doctora Charlie dice, Team Bigotes. Ah, hola, doctora Charlie. Hola, Esa es, Charlie, ¿cómo esa es. estás? Santa Patricia, sí, profe, hay nuevos personajes, en la nueva película. Elizabeth Omaña, gracias, profe, por tus enseñanzas, bendiciones. Si en este momento, es que se me borran los comentarios que están más arriba, porque es que hay muchísimos. Si tienes alguna pregunta importante, vuelve a hacer que te la leo más adelantico. Perdón, tengo que mostrar, Patos, esto es súper importante que ellas lo vean, ¿listo? Estamos en este punto. Entonces, discúlpame, señor Bigotes, qué pena interrumpirte. Entonces, vamos a esconder el nudito, nos vamos a salir a partir de acá. O sea, recuerden que tiene una parte angosta y tiene una parte ancha, ¿cierto? Vamos a empezar por la parte angosta y vamos a utilizar este hilo amarillo. Importante, chicas, que el hilo amarillo sea más oscuro que el paño, porque este es un paño amarillo claro, pero necesitamos que el hilo que ustedes usen sea más oscuro. Ustedes saben que yo siempre les digo que por colores no se preocupen, pero en esta ocasión sí quiero que utilicen un amarillo que sea un tono más oscurito. Entonces, nos vamos a hacer una puntada bien delicadita aquí, filete, festón, ojal, la que ustedes utilizan para unir los bordes, chicas, la pueden utilizar. Lo que les recomiendo aquí es que ustedes hagan unas puntadas corticas aquí en esta parte. ¿Listo? Y ahora nos vamos a ir por acá, hacia acá. Entonces, yo hago mi puntada pamelense, pero recuerden que ustedes pueden hacer la puntada que sea de su gusto. Bueno. Vamos a irnos aquí juiciosamente mientras señor Bigotitos nos lee comentarios. 35-65 la votación. Vamos creciendo. Tim Bigotes. Dari Yasmin dice, buenas noches, profe, con su excelente explicación. Dios la bendiga. Dari Yasmin. Amén. Nunca te vas a poner brava con el señor Bigotes. Amparito Laviano, hola, buenas noches, Pame, señor Bigotes, Dios los bendiga. Muchas gracias. Elenita, esas puntadas son muy lindas. Upa, gracias. María Cárdenas, Gracias. gracias, profe, por la explicación de la puntada. Sí.
Pame, hermosísimo proyecto. Sí, señora, gracias. Gracias. Algo importante, perdón, señor Bigotitos, es que, chicas, esto como yo estoy haciendo este lote, no, o sea, yo sé que va a ser un poco rara la elaboración. Yo sé que va a ser un poco raro. No tiene ninguna técnica. ¿Listo? Acuérdense, por favor. Bueno, dice Sandra Patricia Oyola, yo quiero esa planchita, ya empecé a ahorrar para ella. De Claro. una. Oye, muéstranos. Recuerda que tengo plan separé. No se Muestran los las que olvide. trajiste, las que están disponibles. Ay, Creo que nos caramba. quedan como dos o tres. Sí. Nos quedan exactamente tres en este momento. Muéstralas. Las ponemos acá, Mira. que nos acompañan. Pongámoslas ahí. ¿Cuáles quedan? Chin, 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 chin. Nos quedan estas. Dos blancas y una rosada. Dos blanquitas y una rosada. A ver, Ahorita les vamos a mostramos las ponerla acá. tablitas cuando volvemos el micro, la Pongamos solo cámara. estas dos. Listo. Dice Marisol, es una excelente herramienta en nuestro taller. Mi planchita es lo máximo. Sí, Sí. las planchitas son Martica divinas. Velandia, ¿qué costo tiene la planchita, señor Bigotes? Chicas, hay otras planchas en el Sí. mercado, pero ninguna tiene. La Carita carita es feliz. feliz. Miren, La la carita carita feliz. feliz. Qué ¿Sabes linda. en quién se me parece a la Chili Willy? La carita de la Chili. Martica, ¿qué costo tiene la planchita, señor Bigotes? Vale 70 mil pesos. Martica, escríbeme. Si ves allá atrás, está mi teléfono. Puedes escribirme ¿Sí y te se doy ve? toda la info. Así. Espérenme, chicas, que este está muy enredadijo. Este se me está enredando, Olga entonces. Patricia, yo compré la planchita y es espectacular. Se me perdieron otra vez comentarios. Uy, es que están escurriendo tanto. Qué felicidad. Mi Qué Pame, rico. una pregunta. ¿La puntada festón ojal pañal tiene derecho y revés? Pues no sé, no sé las chicas que cuando la hacen oficiales técnicas, como te digo, yo no sé cómo se hace la puntada felpa de ojal y esas no me las sé. A mí lo que me pasa es que yo no tengo una dirección, es decir, yo a veces, por ejemplo, la hago hacia allá y luego la hago hacia el otro lado, ¿sí? Entonces realmente yo no tampoco le tengo un orden, o sea, yo dependiendo si la necesito coser de aquí para acá porque me beneficia, porque de pronto prefiero como coser primero arriba que abajo, entonces la hago al revés, o si no la hago hacia allá. Entonces realmente yo les puedo decir que como yo la hago, dependiendo de cómo la agarre, agarre el paño, es la dirección como va. Entonces, no, acuérdate que yo ya las puntadas oficiales, técnicas, no son las que yo trabajo. Entonces, aquí yo sé que hay unas chicas que son súper técnicas que nos pueden ayudar a responder esa pregunta de mi Martica. Porque, como les Bueno. digo, yo no trabajo con, o sea, yo no sé muy bien. Es más, si yo les digo ahorita cómo es que las talleristas hacen las puntadas filete y esas puntadas. Ni siquiera se las puedo replicar acá, o sea, ni siquiera la puedo hacer porque yo ya me acostumbré a hacer esta puntadita y me ha gustado demasiado. Bueno, hermosas, aquí paramos un momentito, aquí vamos a parar un momentito y vamos a rellenar. Bueno. ¿Por qué? Porque después, perdóname, señor Bigotes, porque después, si dejamos acá para rellenar esta parte angostica, va a ser más cansón. Chicas, ojo, advertencia, qué pena, señor Bigotes, pero tengo que explicar esta parte. Advertencia. Normalmente nosotros rellenamos bastante cuando rellenamos una pieza, ¿cierto? La dejamos bien gordita, bien apretadita. En el caso de la mazorquita, no queremos rellenar mucho. ¿Listo? Vamos a rellenar poquito, chicas. Ya me van a entender por qué. Necesitamos hacerle como una apretadez. Bueno, apretadez no es una palabra poco elegante, pero sí, necesitamos apretar, ¿cierto? Entonces, no me la vayan a dejar muy rellena, porque si no, esa apretadez no la vamos a poder hacer, ¿listo? Y nos va a tocar hacer mucha más fuerza. Entonces, vamos a hacer así de a poquitos, ¿cierto? Vamos a meter relleno de a poquitos. Podemos empujar así las partes más angosticas. Si es muy angostico, la pueden empujar con un pelito de pincho. De brocheta, miren. Entonces, ustedes esto me lo van dejando así blando. Bueno, me lo van dejando blandito, blandito. Bueno, Dale, pues, señor Bigotes. dice Olga Patricia, Team Pame, Sandra Patricia Oyola, Team Bigotes, Sonia Gutiérrez, profe, buenas noches, saludos desde Chicago, me encantan los dos, pero yo me voy por Nicolás. No, mentiras, No, dijo por ah. Pamela. Nico, no leas Gracias, mal, por Sonita, favor. bueno, está bien. Bueno, preciosa. Elizabeth, ¿a qué hora te vas a conectar Sí. el fin de semana, profe? Chicas, me toca conectarme mañana y tarde, o sea, porque los de Intensamente tienen, es un trabajo intenso.
sea, tengo que enfocarme y concentrarme. Entonces me toca despertarme muy temprano. Yo creo que me voy a estar conectando desde las 8 de la mañana. Chicas, ese proyecto tiene muchas horas de trabajo. Entonces no sé si pues ir trabajando un ratico, conectarme un rato, desconectarme, conectarme, no sé. Es que lo estoy pensando como en función de Facebook, cómo funcionar. Porque lo iba a hacer por TikTok, pero me hicieron caer en cuenta varias personas que no tienen cuenta TikTok. Entonces, pues. Pero ¿por qué no se nos inscriben a TikTok? Sería chévere. Pero es que Inscríbanse a chicas que TikTok. no tienen TikTok. La pueden bajar. Es una aplicación. Es súper ¿Ustedes qué sencillo. opinan, chicas? ¿La hacemos por Hagámoslo por acá o la TikTok. hacemos por TikTok? Hagámoslo por TikTok. O si, y si transmitimos con los dos teléfonos. También podría ser. Pues la hacemos por los dos lados. Pues sí. Pero las chicas que tengan TikTok nos acompañan por TikTok. De hecho, cuando alegría, no, tristeza, yo la hice por TikTok. De hecho, el videotutorial que yo tengo en YouTube, yo lo descargué, o sea, yo lo hice en TikTok y lo descargué. Y fue muy chévere, chicas, porque yo nunca había hecho un live por TikTok y tuve bastantes comentarios y así. Fue muy chévere. Oye, dice Socorro, buenas noches, profe, viéndolos y haciendo tortas de mazorca. Oh, Daisy dice, buenas ay, noches. qué nota. Gloria, ya voté. Sandra, no me salió la encuesta. Ay, caramba, Sandra Patricia. Hermoso, hermoso, hermoso. Sí, bigotes. Eddie Góngora dice que sí, bigotes. Están Sí, viejos sus sí, sí. comentarios, señor Sí, Bigotes. re viejos, pero es que no me puedo perder. No sale, no sale, yo tampoco puedo votar. Es bueno, vamos a cambiar lo de la Ya, pero yo votación. sí iba a leer. No, Jim, no, espérate. Espérate, ya. Mira, Najibi dice, Najibi Lozano Quintero dice Team Bigotes. ¿Qué? ¿Ya se acerqué? Y no, que estoy viendo los comentarios recientes y me están diciendo las chicas que por favor Facebook, mi Yolita dice que ya el celular no le da para descargar más aplicaciones. Sí, es verdad, a mí el mío tampoco. Guillo Flores, el 4 de marzo también es el cumpleaños de mi hija. ¡Opa! Pues lo celebramos Ay, juntos. María Cárdenas, sí. gracias por compartir. Ya somos 150 ojitos. En este momento tenemos un Sí. número hermoso, 174. 177, chicas, creo que saben que yo una vez hice una transmisión donde hice los muñequitos de Toy Story hace mucho tiempo y tuvimos 300 y pico, pero en esa época no eran famosos los en vivos, entonces Los uno no likes. tenía como competencia ni nada. Y pues la verdad, yo me acuerdo que tuvimos audiencia 400, 300 y yo era wow, pero pues teníamos el local, entonces uno tiene, cuando uno tiene local es más difícil tener tiempo para, o sea, poder proyectar, porque uno está atento a muchas cosas, entonces esa época, pero me acuerdo que tuvimos una audiencia muy bonita, la verdad es que en redes, en manualidades a veces es un poquito difícil tener audiencia viral, no importa. A mí me gusta mejor, me encanta la calidad más que la cantidad. Pero pues por supuesto que chévere ver que hay más personas animadas con nuestro contenido, que les gustaron las fruticas, que les llama la atención verlas, que quieren aprender cómo nosotros las trabajamos. Eso me encanta, me súper encanta. Bueno, llegamos aquí a un punto, chicas. Vamos a empujar un poquito con la aguja para que se distribuya bien el rellenito. Bueno, mientras tanto, dice Sonia, Lucelida, hermoso proyecto, felicitaciones. Gracias, Sonia, buenas hermosa. tardes, maestra. ¿Qué precio tienen los moldes de fruta? Soy de México. Para México son $13. ¿Cuánto fue? Ahí los cotizamos en la moneda mexicana. 220 pesos mexicanos. 220 pesos aproximadamente, 220, 230. Ligia, compartiendo. Gracias, Ligia. María, $13, puedes escribir al señor Bigotes. Ay, mire, María Cárdenas es lo máximo. Ay, $13, puedes gracias, escribir al hermosa. señor Bigotes y te colabora con todo al 57-313-395-5556. Oye, no hemos cuadrado lo del teléfono. Gloria Patricia, el señor Bigotes sabe que debe hablar poco. ¡Ja! ¡Qué pecadito! Silvia Rentería, buenas noches, qué padre, bienvenida. Oiga, chicas, ya que Gracias. estamos en este punto tan alto de audiencia, por favor, ayúdenos a compartir Sí, nuevamente. ayúdenos, Todas, por favor. todas, por favor, todas a compartir este live en sus muros, en sus grupos, y dirán que vamos a llegar a mucha más gente y para todos va a ser mejor porque vamos a hacer unos proyectos cada vez más bonitos y podemos hacer muchos más. Lucero, con mis, ¿cómo se llama el hilo? Bendiciones, se llama hilo de madeja. Tres Molinos es la marca que En utilizamos, este momento hermosa. estoy en Molino. ¿Listo? Mis chicas hermosas, perdónenme un segundo, señor Bigotes, qué pena interrumpir tu actividad hermosa de leer los comentarios, pero necesito explicar acá lo que va a pasar. ¿Listo? Ah, pero será que.
No, hagamos una cosa. Lee los comentarios y yo voy a coser el Gracias. otro esquinte. Eso, gracias. La Mientras, otra, y ya eso. les muestro Sí, cómo se y hace. yo me voy adelantando porque, mira, se me volvieron a ahorrar 3 minutos de comentarios. Chicas, si de este comentario hacia arriba hicieron preguntas y no aparece, háganle que yo estoy ahí, yo les respondo. Vuelvan a hacerla. Dale, dale. Las invito. Ligia, sí, la puntada fileta se puede hacer de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Sí, claro. Esperancita dice, señor Bigote, su número 313-395-5556. Gracias. Elenita, sí, la puntada fileta sí tiene revés, depende del proyecto. Martica, ok, Sí, depende gracias. del proyecto. Esperancita Zambrano, ¿cuál marca de hilo utiliza? Nosotros tratamos de utilizar siempre Tren Molino y esperamos, si las cosas se nos dan, muy pronto distribuirlos. Pero a veces también utilizamos DMC, Anchor, Sí. chicas, eso depende de la necesidad, la Sí, talla. ya. Porque es que hay veces que depende, a veces necesitamos así afán y lo que encontremos. Nora, profe, buenas noches, un saludo desde Bogotá, querida Nora, buenas noches. Hola, Yanira, Nora. saludos desde Ibagué. Yanira, gracias por las clases. Maribel, yo Team Gracias. Pame, pronto Team Bigotes. Ah, listo. No, ya no dije Isabel, eso. Cristina, señor Bigotes, ¿para cuándo las tizas? Es que las tizas estamos viendo que las están encontrando en el Miniso. Y es que esa marca yo no he podido encontrar distribuida porque ya las busqué. Nora, señor Bigotes, muy buenas noches. Esperancita, por acá, por Facebook, por acá, por acá, por favor, por Facebook, por favor, por acá, por Facebook y TikTok. Sí, hagámosla por las dos. Yolandita, mi celular no puede dar más aplicaciones. Yo no tengo TikTok, dice Noemí. Es que Lucero, hay varias chicas que Elenita. no tienen TikTok. Por eso, pero hay que sacar TikTok. Elenita, qué lindura, que cada cosa tiene su razón de ser. Y llegué a quedar lo más real posible, como todo lo de la profe, sea, saca una creatividad absoluta. Dios te ha bendecido. Hermosa, gracias. Chicas, ¿saben qué? Esta Gracias. mazorca me la estaba haciendo mientras hablaba con mi hermano de unos temas todos densos. Y yo me puse a hablar con él y yo apriete y apriete y yo echaba tiza, echaba de esto y apretaba y yo, ay, sí sé, pero tenía que ponerle atención a la conversación de mi hermano, muy chistoso. O sea, y no sé, bueno, Gloria Patricia, lo creé en un momento chistoso. ¿hace cuánto realizó los muñequitos de Intensamente? ¿Hace como 3 años? Uf, ¿Cuándo salió la peli? no, después de la peli, pero sí, hace como unos más de 3 años, yo creo. Ya he hecho varios juegos. De hecho, yo tenía uno en feria y lo vendí. Y ahorita la señora me dijo, ay, necesito uno urgente. Yo no, pues es que mis tiempos no son de urgente. O sea, la verdad, yo no, no sirvo como para mañana, no. Pero pues ahí le di un tiempo y ella me dijo, listo, me adapto a eso porque los necesito y los quiero. Me gustan mucho los que tú haces. Y yo, bueno, entonces por eso los tengo que hacer Bueno. este fin de semana, mis chicas. María Eugenia, buenas noches. Es primera vez que los veo. Todo es muy hermoso. Gracias. Gracias. Uy, pues hagamos una cosa, mira. El sábado, mientras tú vas cosiendo, yo voy haciendo una que otra tarea que tengo que hacer y yo hago almuerzo y almorzamos hacemos un almuerzo bien rico para las Pamela, la verdad. Ay, sí, me gusta. Listo, chicas. Entonces, fin de semana, super connection. Quienes vayan a estar sin plan, aquí vamos a estar conectaditos haciendo los muñequitos de Intensamente. Hagámonos unos elotitos. Voy a conseguir una mazorca. Hacemos unos Hagamos un elotitos. almuerzo con elote, sí, Sí. Y unos con mazorca. Con huesitos mazorca. de marrano. Con mazorca. ¿Qué precio tienen, Sonia? ¿Qué precio tienen los moldes para México? ¿250 fue que dijiste, más o menos? 220 más o 200, menos. pongámosle 230 pesos Puedes hacer el mexicanos. pago por PayPal. Sí. Ya aquí te voy a escribir ahorita. ¿Listo, Sonita? Pero, ¿los moldes de Intensamente qué precio tienen? Soy de México. Ah, ¿cuántos son 150 mil pesos colombianos? Es lo ¿Cuánto es? mismo de aquí, Ah, 250 pues pesos, claro, son 230. 220, 230. 230 más o menos. Sí, es que es El como sitio, les damos 230. la cifra aproximada porque son $13, ¿listo? Y te voy a escribir un mensaje, ¿vale? Yo a las chicas cuando preguntan, yo les escribo por inbox un mensajito para ver si nos conectamos. ¿Vale? 180 ojitos, dice María Cárdenas. Sí, Yes, sí, que casi, estuvieron casi hasta aquí rayamos los escuchando. 190, llegamos a 188. Ayúdenos a compartir, ¿será que llegamos a los 200? Vamos, vamos, chicas, ayúdenos a compartir, nos queda media ¿Será que hora y a ver si llegamos a 200. Sí. batimos récord hoy? ¿Será? Sí, claro. Marta Lucía, hola, buenas noches, está todo muy lindo, ya compartí. Gracias, Martica, de verdad, gracias, ustedes son tan hermosas. Edna Quiroz, profe, ¿y esa transmisión de los muñecos de Toy Story estará disponible para verla? Uy, yo creo que esa se borró. Yo creo que eso se borró, o no sé. No, sabes que antes no se borraban las transmisiones de Deberíamos Facebook. mirar. Vamos a mirarla, Edna.
Y si algo la republicamos, si Yo se creo que eso puede. debe estar ahí porque la vez pasada yo encontré ahí de Año Viejos, encontré un tutorial que yo había hecho hace, cuando yo hacía en vivos hace tiempo, antes de pandemia, mucho antes. Luz Elida nos dice, muy bien explicado, gracias. Gracias a ti más bien por tu comentario. Marilu Cian, buenas tardes, soy de Guatemala, es un gusto saludarles, es primera vez que los veo, ¿cómo adquiero sus moldes? Gracias. Marilu, ya te voy a escribir, ya te voy a escribir, y nos ponemos en contacto. Sí, es muy sencillo. A las personas que están fuera de Colombia, nosotros les enviamos un link de pago por PayPal y en tu país solamente pagas con tu moneda local y solamente tienes que tener tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Es súper seguro, es la plataforma más segura del mundo, es la de Elon Musk. Entonces, para que sepan, es la mejor que hay. Elizabeth Gómez, yo ya hice mis muñequitos de Intensamente, son hermosos. Sí, El que Mieri me ya los costó hizo. más trabajo fue Alegría. La carita me toca hacerla 3 veces. Ah, no me quedaba como yo quería. Ay, carambas. Ah, sí. Jackie, se parece a un frijol. A mí, ¿saben qué pasa? Que cuando yo hago los de Intensamente, cuando he hecho Alegría, todas las alegrías me han quedado diferentes. Uy, estamos cerca a los 191. Chicas, Vamos, vamos chicas. por 200. 200 200. ojitos, 200 Chicas, compartir, ojitos. mira este comentario tan bonito de Sandrita, Sandrita Oyola. Chicas, compartir es agradecer y no nos cobran nada. Sí, Sí, gracias. ayúdenos. Glorita, se nota que hemos hecho. No, no se me borren los comentarios bonitos, por Mi favor. María Ah. Marcela, que ella es la reina la presidenta de Vale. las compartidas. Oye, es que hay tantos comentarios que se me pasan. Ya, recuerden que cualquier pregunta vuelvan a hacer si no pudo, si desapareció. María Cárdenas dice, listo, compartido. Marisol, compartidísimo. Juana Olmos, sí, más proyectos. Sí, Juanita, nosotros sacamos proyectos muy seguido. De hecho, bastante seguido. Rosa Celia, aprecio los Estamos a moldes dos, para Perú. estamos a dos compartidas, chicas, Vamos, a dos vamos. personas, Yo perdón. estoy a 199. Ya, ya 199. casi, 200. Sí, llegamos bien. Gracias. Llegamos a 200 ojitos hoy. Gracias. Gracias, Rosa chicas. Celia, precio de los moldes para Perú. No sé en este momento cuánto está el sol peruano, pero son $13. Son 52 soles, más o menos. 52 soles, Rosa Celia. Gracias, chicas. Hoy, Aplausos a gracias. ustedes. Llegamos a Gracias, 200. gracias. 200. Bueno, chicas, vamos a hacer ahora sí el truquito que yo sé que todas están esperando. Profe, ¿usted cómo es que hace esto? Ya les voy a mostrar. Ah, bueno, miren, aquí cuando divido en dos, si ven que aquí no, como que se tranca, entonces este no es el derecho del hilo, entonces mejor devolverse al otro extremo. Aquí, y van a ver que aquí sí no se tranca. Entonces, ustedes dividen 3 y 3. Miren, y ahí sí les va a fluir, ¿sí ven? Ahí sí fluye. Esto quiere decir que este es el lado por el que debemos dividir los hilos cuando queremos dividir 3 y 3. Para no usar las 6 hebras porque es muy, muy, muy grueso. Entonces, a un lado pongo la mitad. Y al otro lado pongo la mitad, pero no voy a usar tanto. Sonia Lázaro nos saluda y nos dice, hola Jackie, profe, ¿nos vas a enseñar a hacer el tomate y las uvas? Yo quiero. Martica, bienvenida al taller Pamela y si encontrarás hermosos proyectos. Lo que Gracias. pasa es que estoy loca por hacer el proyecto que viene, chicas. Entonces creo que no lo voy a extender porque, de hecho, ¿saben? Esto me tomó más clases de las que pensaba. Esta maratón, pero no importa. Yo quiero es que les quede súper claro. Mañana vamos a hacer la piña. La piña para la niña. No se pueden perder la piña, chicas. Miren, mañana vamos a hacer esta bellecita. Mañana vamos a hacer esto. Que eso es un camello. Fue un camello. No, no es que es un camello. Fue un camello. Si se dan cuenta, la mazorca se están dando cuenta que es súper fácil. Miren, hasta ahora va esto así, súper fácil. No tiene ninguna ciencia. Hasta ahora va esto así, no tiene ninguna ciencia. Lo que pasa es que, por supuesto, en el momento de la elaboración fue un camello, porque fue como, bueno, ¿cómo hacemos para que se vea como muy real? Y la piña, también pensar cómo hacerla fue un camello. O sea, aquí hacer que estas puntitas queden así duritas, para que quede como parecido a la piña, el juego de colores. O sea, tiene su forma. Mañana lo vamos a ver. ¿Listo, hermosas? Hoy, mañana las esperamos entonces a las 6 de la tarde hora Colombia para que nos acompañen a hacer esta hermosa piña. María Así Eugenia es. nos dice, muchas gracias, señora Marta. Martica Lucía dice, hola, buenas noches, llegando y compartiendo. Gracias, Jackie. Gracias. Ya mi celular tampoco deja bajar más aplicaciones. Sí, yo sé. Blanca, ¿qué precio tienen los moldes para Colombia? Blanca,
50.000 pesos. ¿Ves el número que está Hasta el ahí? domingo, chicas. Ese número, escríbeme. Ese es mi WhatsApp. Bueno, Escríbeme. aquí vamos a hacer el truquito, chicas. Vamos a hacer un truquito. Entonces, vamos a tomar esta explicación. Sí, necesito hacerla, señor Bigotes. Qué pena con vos. Tranquila. Sigue, Pamelita, tranquila, yo te permiso. Qué pena, preciosura de mi vida. Qué pena interrumpirte. Chicas, entonces pónganle cuidado. A esto después le vamos a poner más color. ¿Listo? Pero estas líneas son importantes porque van a ser nuestras líneas guía. Entonces, lo que yo les sugiero es que ustedes, digamos, hacen las 7 u 8 piezas de estas. ¿Por qué 8? Porque las que se ven realmente son 7, pero aquí les voy a mostrar una incidencia. Aquí les cabe otrica, pero yo no la puse porque dije, esto no se ve. Entonces, realmente lo que hice fue poner 7. ¿Listo? Entonces, por el momento la voy a hacer tal cual la hice acá. Si ustedes quieren ponerlo tradicional, porque de pronto no le van a poner hojas, sino la van a dejar solo el esquite, solo la mazorquita, así. Entonces, sí es necesario que ustedes le pongan una adicional aquí. ¿Listo? Por eso les voy a dar el truquito para hacerla tal cual como está con hojas. Es decir, que tapa esta parte. Yo toda tramposa. Pero es que, chicas, miren, por ejemplo, estas de acá atrás casi no se ven y es trabajo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, pues a la hora de la verdad hay partes que no se ven y pues para nos podemos ahorrar trabajito. Así yo toda tramposita, ¿no? Pero si la quieren hacer completa, chicas, 8 de estas, ¿listo? Entonces, ustedes a la primera que vayan a hacer, yo aquí porque ya adelanté trabajo, ¿listo? Pero a la primera que ustedes vayan a hacer, yo quiero que ustedes con la tiza aprovechen. Si no tienen tiza, háganlo con un esferito borrable o con algo que de pronto puedan borrar. O saben con qué lo pueden hacer, con un color, un crayón o un color escolar, para que ustedes marquen por dónde van a pasar el hilo, ¿cierto? Entonces, cuando hayan marcado uno, pues este les sirve de guía para marcar los siguientes 6, ¿cierto? Para que todos les queden más o menos de las mismas rayitas, les queden muy parecidos, ¿listo? Importante de los esquites, de las mazorcas, es que los granitos de gorditos, hay unos más grandes y va de mayor a menor, ¿listo? Entonces, súper importante que fijemos esto. ¿Listo, hermosas? Entonces, pónganmele cuidado, mucha atención. Como yo ya hice unos, entonces voy a tomar estos de referencia para que me queden similares, parecidos. Entonces, los voy a poner acá. Van a decir, profe, ¿cómo así? No entendemos. No se preocupe. Lo que yo voy a hacer son unas líneas con la tiza, con el óleo pastel, que me van a indicar dónde. Espérenme, acerco más la cámara para que ustedes vean. ¿Listo? Entonces, esto les sirve de guía. Vamos a hacer un sombreadito. Es que este ya está muy, muy redondo, esta tiza. ¿Ese se le puede sacar punta? Sí, ¿no? Pues yo estaba tratando de usar la de acá atrás. Más bien esta. Esperen a ver. De pronto con un... Si tú Bueno. me autorizas con una navajita, le saco punta. No, no, espérame. Entonces, la idea es que. Ay, no, aquí ya me quedaron disparejos. Espera. Ay, no, lo voy a hacer con esta gordita. No pasa nada. Espérame, es que está haciendo que está manchándome. Es que, Esperen, voy a quitarle esta acá y le voy a limpiar. Como está tan cerrado el plano, te sales Ay, del plano. perdón. Entonces, vamos a hacerle unas lineítas, que es por donde va a ir el hilo. ¿Cierto? Entonces, importante, chicas. Primero van más distancia entre ellas. Ya les voy a decir cuál es la distancia, porque estoy segura que me la van a preguntar. ¿Me pasas una ¿Una regla? regla? Claro que sí. Listo, chicas. Y viene luego más menor distancia entre ellas. Listo. A ver, chicas, más o menos este centímetro y medio. Ya luego entre ya lo pueden hacer de a centímetro, miren, ahí va reduciendo hasta llegar a más o menos medio centímetro, ¿cierto? Entonces, lo importante es que ustedes, perdón, voy a abrir un poquito el plano. Lo importante es que ustedes hagan estas lineítas y luego todas las hagan basadas en las mismas líneas para que les quede lo más similar posible, ¿listo? Por eso les digo que depende de cómo ustedes vayan a marquen. Recuerden que los colores escolares también alcanzan a marcar un poquito el paño. Lo que queremos es darle
un sombreadito. Entonces, miren, aquí ya me guío de este. Por eso quise dejar dos pendientes como para hacer. Ah, qué buen tip. Ustedes me van a decir ahorita, ay, profe, no entendemos para qué está haciendo esto, pues ya les voy a indicar. Tip Pamelesi. Póngale cuidado. Tiene una razón de ser. ¿Cómo? ¿Por qué lo hiciste así? No, o sea, fue lo que se me ocurrió en el momento. Solo les estoy compartiendo cómo es que yo trabajo, cómo lo quise abordar. ¿Listo? Entonces yo hago unas lineítas así como de cebra. Y ahora, como ya tengo las líneas guía, me voy a ir hasta, lo voy a hacer como todo ¿cómo se dice? Como a completarla, ¿sí? A completarlo todo, mire. Bueno, mientras tanto, fue un momento creativo. Eso el elote en la conversación con tu hermano y salió una hermosa mazorca. Vea. Sí, fue muy Bella esa chistoso. mazorca tan real para el asador. Jackie, los bordes valen 50 mil para Colombia. Gracias. Maestra, felicidades, hermoso proyecto, dice María del Carmen Gracias, linda. Candelas. Gracias. Recuerden, las nuevas chicas, recuerden seguirnos. Nubia Peraltica, Nubiecita Peralta. Olis, profes, buenas noches. Llegando de una reunión del Colegio del Niño y compartiendo. Hola, Bienvenidísima. espero que han sido buenas Yasmin. noticias de la reunión. Listo, yo también. María Eugenia Zorrilla, para Colombia, ¿qué precio? María Eugenia, para Colombia, 50 mil pesitos. 50 mil. Ah, bueno, Listo. aquí muchas personas nos ayudaron a responder. Gracias. María Marcela, vamos a compartir. Gracias por ayudarnos a compartir la Gracias, respuesta también, hermosas. porque como las chicas ven que se están pasando los comentarios, nos ayudan a poner el precio. Mariluz, hola, soy de Guatemala. Es un gusto saludarles. ¿Cómo adquiere los moldes del proyecto de la canasta? Yo te escribo. Ya, Ya. señor Bigotes, escribe a las chicas que quieran moldes, nos escriben y ya nosotros les respondemos. Señor Bigotes les va a hablar Si yo les hablo por interno. por interno, revisen su solicitud de mensajes porque a veces pasa que como no somos amigos, de pronto en Facebook se los manda a carpeta de solicitud de mensajes. Listo. Dice Ross, ya la compartí hace un ratito. Gracias, mi Ross. María Cárdenas también nos Gracias. ayuda a responderle a las chicas con nuestros datos. Ahí se me Listo. borran los mensajes, se Bueno, los preciosas, borra. vamos a la hora de la verdad. Vamos a hacer presión. Ahora sí necesitamos manitos Mira, apretadas. Rosita nos dice, Rosa Celia, gracias por estar tan pendiente. Ya pasamos los 201, alcanzamos a llegar a 219. Sí. María Cárdenas, gracias compañeras por compartir. Sandra no me deja compartir. Ay, ¿qué pasó? Feliz noche, creo que soy la 200. Soy Team Doctor Bigote. El ¿Quién? mejor comentario. Nancy Restrepo Ay, dice, Nancy, feliz ¿por noche, qué? es celebrando los 200. Me Soy Team fallaste. Doctor Bigotes. Doctor Bigotes. ¿Quieres así? Soy caballero Bigotes, como Jolim, dice Adriana. compartidos doblemente, gracias Marisol. Yo me río de Pame cuando le habla al señor Bigotes y mi hija voltea a mirar hacia atrás y me dice: mi mamá está loca riéndose sola. Me dijo: me encanta verte feliz viendo tus clases. Ay, qué Ya lindo. compartí, profe. Elenita, Amo. 201 compartidas. Marilu, ya compartí. Pasamos, dice Rosa. Oiga, gracias también por ponerse Sí, felices con nosotros y por yes. ayudarnos a responder Gracias, pues comentarios. gracias a ustedes. María Rodríguez dice: saludos desde Costa Rica, bienvenida, síganos, acompáñenos todas las noches. Ya vamos a acabar esta maratón, pero acompáñenos que nosotros conectamos de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Ya vamos a hacer el sorteo, chicas, mientras hago el segundo elote. Amparito dice: qué bien pintó lo del hilo, no lo sabía, gracias. Eddie Bueno. Góngora, gracias. Yasmi, qué chévere, Eddie, yes. Vamos con la segunda parte, hermosas. Vamos con la segunda parte que es súper importante. Así que necesito que esas manitos estén en este momento muy, muy fuertes. Póngale cuidado a lo que vamos a hacer. Vamos a tener nuestro hilo de madeja de tres hebras. ¿Listo? Tres hebritas, hermosas. Entonces, póngale cuidado. Vamos a atravesar la aguja. No desde acá. La vamos a atravesar aquí. Miren, a esta distancia. Ahí vamos a hacer una primera puntada, chicas. Créanme, ténganme fe. Yo sé por qué les digo por qué hacer cada cosa. Entonces, vamos a hacer primero una puntadita y nos vamos a parar acá, en esta parte, ¿cierto? Por favor, ténganme fe a esta parte. Tengan fe. Tengan fe. Tengan fe. Entonces, ustedes van a sostener bien el elote, van a coger el hilo y van a hacer esto. Como si fueran a ahorcar el paño. Entonces, ustedes con los deditos sostienen aquí el paño, miren, lo sostienen apretándolo. Y aquí rápidamente ustedes hacen una puntadita. Sueltan y hacen así, redondean y ya les quedó la primera. Ahora, ¿para qué son las líneas? Para saber dónde tienen que hacer.
Ahora, póngale cuidado, súper importante que lo hagan así. Vamos a atravesar la aguja otra vez, ahora en la segunda raya, atravesamos la agujita. Hacemos como una puntada pamelense larguísima. Esta parte no se preocupen que esto no se va a ver, ¿listo? Entonces, aquí ya quedó un nudito acá. Entonces, aquí ya me va a permitir que se sostenga para que haga una nueva apretada. Así. Aprieto, sostengo. Solo con que apriete así los dos deditos, ahí ya se me va a quedar quieto. Entonces, paso la aguja. Que no se les vaya a pasar tampoco las palabras de hoy. Y paso la aguja de atrás para adelante, aprieto, suelto, redondeo. ¿Sí ve? Aprieto, suelto, redondeo. Ahora, vamos con el siguiente. Paso la aguja. Ahí me paro detrás. ¿Por qué? Porque entonces aquí ya se hace un nudito, entonces ya la fuerza que yo le haga a cada uno de los escalones no va a afectar el anterior. Por eso se tiene que hacer así. Entonces, ahorco el paño. Lo ahorco, paso la aguja de atrás para adelante, de atrás para adelante y aprieto. ¿Listo? Redondeo. Miren qué lindo. Me manchó un poquito, pero no pasa nada porque ahorita le voy a poner, o sea, este color no va a quedar así necesariamente. Bueno, ahorita le vamos a poner más amarillito. Listo, vamos a hacer lo mismo acá abajo. Vuelvo y repito el mismo paso. Ahí, aprieto, luego a partir de ahí paso, ahorco. Eso suena todo criminal. Suena como la canción Paso la de aguja de atrás para adelante y luego otra vez de Paso atrás para adelante. Ahorco. Aprieto, redondeo. Listo, vamos con la siguiente. Si ¿Sí les ha quedado clarísimo cómo es la vuelta? Entonces, paso la aguja así. Aprieto bien, envuelvo, aprieto, paso la aguja de atrás para adelante, suelto el nudito que se me arma, paso la aguja otra vez de atrás para adelante, aprieto. Entonces ya nos queda un nudito, ya lo podemos soltar y ahí ya nos va quedando redondito. ¿Sí ven? Vamos como haciendo como unos ahorcamientos. Paso la aguja. Así. Ah, Así. bueno, la medida ya la dimos, ¿no? La medida de la distancia entre las Sí, o hebritas. sea, partimos de 1.5, luego pueden hacer unos de 1 centímetro y luego van disminuyendo. Para las chicas que Como a son medio más centímetro, precisas, sí. chicas, yo no lo hago con milímetros, o sea, yo lo hice a ojo. Yo le hice que son ¡Ay! como, son 13 granos por palito, Lo rompí, rompí el hilo, le hice mucha fuerza. 13 granos por palito, más o menos. Bueno, yo voy Entonces me así voy a le. cortar para enhebrar otra vez. Listo, voy leyendo aquí mientras vas enhebrando. Nubiecita, sí, profe, gracias a Dios, todo bien, solo la reunión que hacen al principio del año escolar. Ah, bueno, no era para dar quejas No era para dar quejas, bien. el muchacho. Luzmar, felicitaciones. Luz Nelcy, llegué un poquito tarde. No, bienvenida, no importa. Sandrita, pero hasta mañana con ese valor de 50 mil, después sube de precio. No, Sandrita, los vamos a dejar hasta el domingo. Hasta Al este domingo, domingo. hasta el domingo. Sí. Niyaret, 208. Súper. María B, hola María B, ¿cómo estás? Hola, mi Alicia María Ulloa, qué B. hermoso, hola, bienvenida. Esperancita 208, gracias por estar tan atentas. Patricia Flores, súper sencillo, sí, súper sencillo. La profe desarrolló esto y yo lo desarrollamos en conjunto. Tú no estabas ni siquiera cuando yo hice la masa. Fue muy difícil hacer los granitos de la mazorca, pero ya ahora sí parece muy sencillo. Lo difícil fue, a ver, nos sentamos aquí a tener como una conversación, como una hora y hasta que sacamos el proyecto adelante. Señor Bigotes, Linda ¿cómo? Velasco, buenas noches, hermosos proyectos y el envío. Hola, gracias. ¿Cuánto valdría? Vivo en Jumbo Valle, gracias, Linda. Si dices que los moldes, si quieres los moldes, vale 50 mil pesos. Y te voy a escribir por si de pronto quieres el proyecto de las frutas completo, te lo podemos enviar, sí, queda a la venta. Dori Pero Chaparro. espérame, pero ella está preguntando si lo quiere recibir en físico los moldes. Los moldes son digitales. Sí, por eso, no sé si quieras el envío de los moldes o. El proyecto, los moldes valen 50 mil pesos, los enviamos, las inscribimos en nuestro classroom y
Ustedes pueden entrar cuantas veces quieran. Juanita Olmos, bello elote. Gracias, Juanita. Gracias, Pa, me dice Patricia. Nanis, a compartir para la trivia. Sí, señora. Gómez Villa, muchas gracias por compartir. Un saludo desde Oye, Colombia en el Valle del no has Cauca. contado sobre la trivia, señor Bigotes, y no has No. dado la fruta de hoy. Bueno, póngale cuidado, señoritas. Ay, bueno, aquí lo que hice fue hacer un remate ahí con el hilo que tenía, porque se me cortó. Entonces vamos a enhebrar más hilo. Para esto necesitamos harto hilo, chicas, si se dan cuenta. Sí les recomiendo comprar una madejita completa porque se nos va bastante hilo en En este proyecto, este proyecto. en este, en esta, en este, en esta mazorca. Bueno, chicas, yo les voy a explicar una cosa. Resulta que nosotros vamos a premiar a todas y cada una de las chicas que nos han acompañado en este hermoso proyecto. Sí y solamente sí. No a todas, sino a las que hayan compartido todos los videos de las clases que hemos hecho de la canasta de frutas, de la canasta campesina del taller Lo Pamelense. pueden hacer de una vez, lo pueden hacer Sí. ahora, o sea, es decir, no importa si no lo han visto, pueden ir a compartir los que tenemos las clases. En este momento todavía están en Facebook porque todas ya están en YouTube. Bueno, pero para ganar el premio tienen que haber compartido todos los videos. El mañana se cierra, bueno, mañana terminamos la piña, ¿no? Sí, ya mañana se cierra Sí, ya la mañana sería la participación del última clase. concurso. Si mañana terminamos la piña, ya sería la última clase. La idea es que yo Entonces, tenga la piña también casi lista para que sea solo mostrarles cómo se hacen los ojitos de la piña y ya ustedes pues ya con tiempo la puedan hacer. listo. Y además nosotros todos los días de los videos hemos dado uno o dos ingredientes para hacer un salpicón pamelense. Entonces, ustedes también nos tienen que escribir mañana antes de la medianoche, todos los ingredientes en orden de lo que de los ingredientes de nuestro salpicón pamelense. Todos los días damos uno o dos. Entonces, las dos condiciones para ganar premio, y todas van a ganar, es uno, haber compartido todos los videos de esta maratón, todos en su muro, todos haberlos compartido. Y lo segundo, darnos en orden todos los elementos o los ingredientes que usamos para nuestro salpicón pamelense. ¿Listo? Entonces, Sí. en ese orden de ideas, vamos a dar, ¿cuántos ingredientes damos hoy, Pame? ¿Uno o dos? Uno. ¿Uno nomás? Es que a mí me gusta el salpicón bien salpiconudo. Ayer dijiste un elemento muy Raro, raro. raro, raro. Pero ¿Qué no mira que me es? secundaron en el Sí, alguien ingrediente. nos dijo que sí se comen así con ese elemento. Y yo, uy, no, pero Mira, ¿cómo así? este ingrediente me acuerdo por un salpicón que me comí, que me gustaba muchísimo, muchísimo. Y es la mandarina. Mandarina. Nuestro Mandarina. salpicón pamelensi va a llevar mandarina. Ese es el ingrediente de hoy, ¿vale? ¿Listo, chicas? Mandarina. Que no se les olvide, que no se le olvide al señor Bigotes. Después, con el tiempo, ustedes preguntarán, pero el señor Bigotes, ¿qué se le puede olvidar? No, el señor Bigotes tiene su Ay, forma de ser, ¿no? espérame, ¿me puedes poner a la perrita por allá, por favor? Que está pesando mucho. Está muy marranuda. Es que la profe le toca dar clases con la perrita en el canto. Uy, sí. Pero ya a veces pesa demasiado. La acostumbró así desde bebecita, entonces ya la perrita, si no está en las piernas de Pame, no está tranquila. Listo, chicas, entonces ya explicamos cómo pueden hacer para ganar premio Pamelensi, a todas las chicas que compartan. Y ya vi el Uy, ingrediente se me hace de nudo. nuestro salpicón Pamelensi el día de hoy, que es la mandarina. Mandarina. Chicas, aquí en la puntita ustedes pueden hacerle una adicional si quieren, como una puntadita adicional, como para dejar la punta bien, bien. Ustedes sí han visto que la mazorca tiene como unos granitos chiquititos ahí, como todos insípidos, blanquitos aquí en la punta. Entonces ustedes le pueden hacer como una puntadita también apretadita ahí, en la punta. Pucha, esto está muy gruesa la aguja. Mira, dice María Marcela, qué alegría sirve compartir. Sí, María Marcela, la presidenta de las Sí, divina, del Team gracias por tu Compartidas del apoyo. Taller Pamelensi. Luz Nelsi, compartido, gracias. Doris, qué pena, no vi ese proceso porque se me cayó el internet y no vi cómo hizo la edición de los granitos. Doris, lo estamos haciendo ahorita, pero te invitamos a que veas otra vez nuestro video. Martica, hola, te invito a compartir, gracias. Vale ¿Hacemos el RS. otro o qué? Sí. ¿Hacemos este?
¿O hacemos el sorteo mientras lo hago? Hagamos el sorteo porque nos quedan 8 minutos de clase. Pues hoy nos tenemos que extender un poquito, pero Ahí, sí. nos quedan 8 minutos. Vale, Miren, buenas noches, mil chicas. Miren, qué bendiciones, saludos lindo. desde Costa Rica. Hola, ¿cómo Jackie, estás? profe, te veo. A ver, Veo que así entonces, también se puede hacer la alberja. ¿cuántas tiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. O inclusive pueden ponerle uno adicional acá, 17. ¿Listo? Depende de lo que ustedes quieran. Si los quieren ir reduciendo más, porque digamos, miren, aquí yo los dejé gorditos estos de acá. Entonces, si ustedes quieren ir haciéndolo como que vaya estos más grandes y vayan reduciéndose mucho más, lo pueden hacer. Bueno, eso depende de cada quien. Es que yo ahora estoy analizando la punta de tu mazorca, quedó pero maravillosa, la que ya se terminó. Bueno, dice señor Bigotes, mi pan, mañana a las 4 a.m. lo seguiré viendo en diferido. Un abrazo, besos para todos, ¿Quién dice? Maribel. Lili Cárdenas. Ay, Maribel, Lili, sí, gracias. súper, Jackie, súper, entendido, gracias. ¿Hacemos el Ligia, sorteo? entendido, mis pame, gracias, listo, pero ¿cómo lo hacemos? A ver, me dejo guiar. ¿Entraste a Canva? ¿A Canva? No, ya entramos a Canva. Chicas, ¿quieren sorteo de una vez? Entremos a Canva. Listo, Profe, las esto. divisiones las cose o las marcas con tiza. Primero marco con tiza y luego las coso. Listo, pa toucheras. Ya entré a Canva. ¿Y ahora? ¿Dónde están las fotos del reto? Ah, las fotos del reto. Listo. Sí, que son las fotos oficiales del reto. Ok. No, no todas. ¿Dónde están divididas? A ver, miramos. ¿Estas? Aquí. No, están no, están en el Del reto. cumpleaños. ¿Este que está ahí? ¿Este? ¿Arriba? ¿Dónde están los resultados del reto? ¿Ahí? No. Ahí. Ok. ¿Listo? Sorteo. Ya quieren sorteo. Quieren el sorteo. Bueno, mientras yo voy haciendo esta apretadez aquí, voy a hacer la primera, chicas, para las personas que de pronto acaban de llegar y no saben. Entonces, yo primero lo que hago es marcar. Puede ser entre más, de más grande a más angostico. Aprieto bien, sostengo con los deditos y aquí me hago una puntadita adicional para que se quede bien agarradito y bien apretado. Aprieto y redondeo con la mano. Patico, si lo hacemos por la página de su sorteo. Sí, por eso. O sea, necesitamos hacerlo por la página del sorteo, solo que primero elegimos la página ganadora. Y luego de Okay. la página, la ganadora. ¿Te acuerdas que cuando ganó Noemí lo Sí, hicimos así? listo. Lo voy a descargar entonces. Bueno, vamos a hacer el sorteo, chicas, mientras yo hago esta. Y ya vamos a armar nuestra mazorquita. Si se dan cuenta, miren lo sencillo que es, chicas. Solo es cuestión de creatividad, de ingenio, de ver, bueno, cómo voy a abordar el proyecto, cómo lo voy a hacer, cómo hago para que quede así como, que aparezca como las onditas así. Porque también yo pensé hacer la mazorca grano por grano, hacerla así como cuando hacemos los gorritos de cuando hacemos esta puntadita así envolvente acá, envolvente no, sino la zigzag, pero dije, uy, no, eso es mucho camello hacer un, y además las chiquiticas no van a quedar bonitas, entonces por eso fue que decidimos hacerlo de esta manera. ¿Listo? No, todavía no he descargado. Espérame un segundito, lo termino de descargar y lo hacemos. Es que tiene su proceso. Debe ser que está un No, pero es poquito que desde lento. Canva lo puedes ver todos. Ok. Los puedes hacer como alejarte para que aparezcan todos ahí. Listo. No, ahí están Esperamos. las páginas. Sí. Eso. Así, eso. Por eso. Entonces, ahí están los números de página, ¿cierto? Sí. De la Entonces 2. tenemos de la página 2. 3, 4, 5, Ya los. hasta la Pero entonces coge el celu, Patos, y lo muestras. Tú el compu. 12, espérame. Espérame ver cuántas páginas tenemos. 15 páginas. Listo, entonces vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacerlo por ¿Sí? acá. ¿O te ayudo? Espérame un segundo, yo lo voy metiendo acá. A ver, vamos aquí mientras lo voy haciendo. Entonces, chuchuchun, entonces, vamos a poner sorteo, sorteo onquito.
y participantes. Entonces vamos a hacer desde el 1 al 15, ¿listo? Entonces, esto, lo que primero que vamos a hacer es la página, ¿no? El número de página. Sí. Entonces vamos a entrar desde el 1 al 15. Tenemos 15, ah, no, desde el 2 al Desde el 15. 2, porque la 1 es Sí. mi imagen. Listo. Entonces, vamos aquí a poner los números y Bueno, chicas, les vamos a decir de una vez cuál es el premio que vamos a ofrecer a la ganadora. Para las personas que no entienden cómo así que sorteo, cómo así que premio, cómo así, entonces les vamos a contar. Nosotros en la Academia Pamelense, en el grupo cerrado en Facebook, tenemos unas actividades de grupo, encuentros presenciales, y entre las actividades que hemos desarrollado, ya hemos hecho cuatro retos desde que el grupo empezó más o menos en junio. Entonces, imagínense que esta vez hicimos este reto, que era los honguitos. Yo lo tengo lleno de alfiler. Entonces yo les enviaba el molde y ellas tenían, las Pamelovers tenían que hacer su versión de esto sin tutorial en esta ocasión. Yo les daba los moldes, normalmente les doy moldes y tutorial, pero en esta ocasión solo con las fotos y los moldes tenían que sacar adelante su proyecto. Entonces, más de 100 chicas hicieron sus honguitos, súper lindas. Y yo les prometí que las chicas que cumplieran el reto iban a participar en un sorteo. ¿Listo, chicas? Entonces, ¿cuál va a ser el premio? El premio es el siguiente. Pueden elegir dos opciones. Entonces, aquí va a haber un arriesgón. Y la persona que gana tiene que elegirlo hoy, máximo mañana. Y es, si la persona que gana quiere los moldes de esta maratón, o puede elegir el proyecto que viene, que tiene que ver con cumpleaños. ¿Listo? O sea, los moldes de hoy o los moldes que todavía no he revelado, que son los del siguiente proyecto que vamos a hacer, que también va a ser tipo maratón. También va a tener varios elementos que vamos a enseñar a hacer acá. Puede elegir entre esas dos opciones. ¿Listo, mis chicas? Entonces, va a ser una ganadora entre las más de 100 chicas que participaron en el reto. En agradecimiento por haber cumplido, haber sacado el tiempo, haberle dado la seriedad que requería el reto Pamelover. Oigan, este hilo se me está enredando un montón. Espérenme un segundo. Bueno, mientras tanto, leámonos unos comentaritos y ya estamos alistando el sorteo. Todas van a participar. Todas las chicas conocen las fotos que yo les publiqué, que fueron más de 100 chicas que participaron en el reto Pamelover, en el cuarto reto Pamelover. Listo. Bueno. Uy, mira, ya nos están dando muchas reacciones. Muchas felicidades. Me encanta. Qué premio tan hermoso. Súper lindo. Gracias, Esos chicas, ¿quién quiere alfileres. ganar? Esos alfileres están hermosos. A ver, ¿qué quiere ganar? Guillermina dice: bendiciones desde Bogotá, Colombia. Hermoso trabajo. Gracias. Nosotros también estamos Hola, en Colombia, Guillermina. Guillermina. Chus, un abrazo desde Madrid. Yo comparto un ratito a dormir. Ay, Ay, Chus, Chus. gracias por acompañarnos Pero Chus siempre desde también va a España. participar. Chus, Sí. no te vayas a dormir hasta que digamos quién es la ganadora. Mira, nos están ayudando a las chicas que se están preguntando. Nos están ayudando a responder. ¿Qué precio están los moldes? Están a 50 mil pesos colombianos o 13 dólares en el extranjero. Igual puedes pagar en tu moneda local, estés donde estés. Chicas, son muchos moldes. Miren, está la zanahoria linda, preciosa. Está el kiwi. Está la mazorca, la que estamos haciendo. La fresita. Está la banana, que es demasiado genial. Está el aguacate. Aguacate. Está la cereza. La cerecita. ¿Y cuál me faltó? La fresa. Ay, la patilla que siempre la ignoramos. ¿Por qué siempre ignoramos la patilla? No sé, Pati. La patilla. La patilla siempre la dejamos como por allá y aislada. Entonces ya saben, chicas, miren, esta quedó genial. Genial, genial. Bueno, señor Bigotes, que termino acá y hacemos el sorteo y ya ensamblamos todo. Dicen, ah, no hay ingredientes y volvió el internet. El ingrediente de hoy lo repito por última vez. No, mentira, lo voy a repetir. Es la mandarina.
Porque me gusta la Mandarina, mandarina. dame Para más la mandarina. mandarina. Va rellenito los granos de profe. Sí, hermosas, poquito relleno, porque, bueno, ahorita yo les decía que que iban a entender por qué quiero poquito relleno, para que se deje apretar mejor, ¿listo? Porque si no van a tener que hacer demasiada fuerza. Imagínate cuántas veces votó Elenita que quiere ganar. ¿Quién quiere ganar, chicas? Todas, mire, uy, Bueno, tengo pero como 100 las comentarios. chicas que van a participar en el sorteo, díganme una cosa, ¿prefieren estos moldes o prefieren los nuevos moldes? Bueno, hay una cosa. Hay muchas chicas que participaron que adquirieron estos moldes. Sí. Entonces ellas tienen menos opciones porque solo podrían. No, tiene la misma opción de ganar, pero el premio sí tiene menos opción de premio. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Las chicas que ganen y que hayan adquirido estos ¿Las chicas que moldes, ganen o la la chica que chica que gane? gane Sí. y haya adquirido los moldes de la maratón, puede elegir entre los dos moldes de abejitas que vamos a hacer o el molde maratón que viene, Va. ya que tiene estos. O Listo. sea, como para darle, ay, me la pones, como para darle opción. Okay. Sí, como para que tengan por lo menos dos opciones que elegir. Listo. Repito, no me voy a anticipar y no les voy a la chica que gane, si me dice, profe, pero di una pista de qué vas a hacer, cuál es el proyecto que vas a hacer. La pista que doy es que es un proyecto que tiene que ver con mi cumpleaños número 40. Eso es lo que les puedo decir. ¿Listo? Por supuesto, es un proyecto que tiene varios componentes, chicas, tiene varios componentes. Los cumpleaños feliz. Oye, ya estás cumpliendo años dentro de poquito, ¿no? Dentro de, Oye, creo que es sí, de ¿qué me este vas a lunes en regalar? ocho. Todo mi amor. No, Vamos a ya. hacer. La entrada al concierto fue un regalo precumpleañero. Sí, Pamela. No, pues claro. Vamos a irnos de paseo. O vamos a hacer un fiestorrio. Ese es Prefiero el el. paseo. Ya la ¿Sí? fiesta la hicimos con mis Pamela Bros. Pero un fiestorrio. De rumba, de RUMBA. Listo, hermosas. Entonces, terminamos acá ya este trabajo arduo. Mira, ya me dice, ya le dieron al regalo de Luis Miguel, ya no pida más. No, mentira, ya, eso lo digo yo. Pero ya me dice Luis Chicas, Miguel. esto todavía le falta color. ¿Listo? Mira, todas esas que te des más regalos. Más regalos, más regalos. Bueno, hagamos rápido el sorteo para que mis chicas Listo. ya puedan ver quién ganó. Entonces, aquí Entonces, les está. vamos a. Bueno, pero espérate, mostrémosles los lindos honguitos que hicieron las chicas, por favor. Primero Bueno, gracias. vamos a hacer aquí como un repasis de los Un lindos repaso. honguitos que hicieron mis ¿Sí se chicas. alcanza a ver? A Bueno, ver. entonces vamos desde la página 2. Espérate, espérate. ¿Esto cómo lo cierro? No sé. No Esto sé cómo tiene como cerrarlo. presentación, espérate. Dame un segundo. Así. Ah, ok. ¿Me alcanza a ver o les mucho reflejo acá? Sí, eso, Ahí, quítale ahí, eso. ahí, ahí. Entonces, aquí están. Vamos a, para que ustedes vean, son 15 páginas. Uy, está muy hermoso, se ve muy bonita la foto. No me había fijado en esa foto. ¿Ya? Chicas, vamos a entrar en sorteo. Sorteo, sorteo, sorteo. Que gane la mejor. Aquí ¿Quién quiere está. ganar? ¿Quién Página quiere ganar? 1, página 2. Pero es que en la 3, la Pero 4. mira, detallemos los honguitos tan lindos, todos, todos divinos. Mis Pamelovers sacaron su mejor lado creativo, se conectaron con sus gustos, sus colores. Miren qué belleza, todos lindos. Si quieres verlos pasando, amor. Oye, pero hagamos un, hagamos una votación, Pamela, ya que te gustan tanto las Mira, mi respuestas. Claudita Raz sí se tomó foto con sus Ya que no te gustan honguitos. las respuestas de Reina, ¿cuál fue el que más te gustó? No, val, no es válida la respuesta de Reina. Todos me gustan. Pues Nah. así son ellas, ¿no? Sí, Miren claro. todos los honguitos, chicas, qué lindo. Miren qué belleza. Todas las Pamelovers que participaron, cada una le puso su gusto, sus colores, sus componentes. Bueno, aquí hay una participante que es doble, ¿no? Espérame, pon la ¿Cuál, cuál, cuál, anterior. cuál? Este y esta es la misma participante.
Okay. Solo participo una vez. Bueno, hay páginas que tienen 6 y hay páginas que tienen 8. Entonces, vamos a sortear primero No, qué por eso, página primero qué página y y luego de luego la página miramos quién es la quién es ganadora. la ganadora. Sí, Listo. dale rápidamente, a Bueno, ver. perdóname. 13, la 14 y la Mi 15. cuchitura, ¿sí la vieron en foto? A Sandrita. Bueno, entonces, salgamos de acá. Ven, pero ya los mostraste Sí, todos. todos. Entonces, nos vamos a ir por acá. Chun, 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 chun. Entonces, tenemos aquí sorteo honguito. Ajá. Y tenemos los participantes de la página 2 hasta la 15. Okay, ¿Listo? listo. Vamos a elegir Entonces, primero la vamos a página. elegir la página. ¿Listo? Al Cuenta azar. regresiva, al azar, confirmar. Entonces, comenzar a la 1, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. 0. La Página página 13. Vamos a ver 13. rápidamente cuál es la página 13. Veamos aquí. Chin, 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 chin. Hacia arriba, Bats. La página Página 16. Aquí está el nombre de la 13. página. Aquí está, la página 13. Listo. Amplía esa. ¿En dónde se amplía? Perdóname. Selecciónala, la ¿Sí? página. ¿La página? Mira, aquí la puedes hacer zoom. Ahora, la 13. Por ahora. Listo, chicas. Entonces, Miren. en este Aquí está tenemos la ganadora en 1. estos. Entonces, este es el 1, el 2, el 3, el 4, 5, el 6 y el 7. ¿Listo? ¿Sí te acuerdas de cómo Sí. es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo hago en orden descendente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Entonces, esta Listo. página tiene 7. No todas las páginas tienen no me le pusieron nombre. Listo, entonces no me sé todos. Espero que Entonces, pues me vamos a copiar rectificar. 7 números rápido aquí, chun, 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 del 1 al 7. Pero ahí no se Perfecto. puede poner de qué a qué. ¿En dónde? Ahí en la página del sorteo. Guardar y compartir. Chun, listo. Ahora, bueno. Bueno, ahora de estas chicas, de estas 7 chicas, vamos a ver quién ganó. Entonces, título. Sorteo honguito, pongámoslo otra vez. Honguito. ¿Listo? Sorteo honguito. Que gane Y la participantes mejor. hasta las 7. Listo, entonces de la 1 a las 7, ¿listo? ¿Será que hacemos una segunda ganadora, chicas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver. Entonces, participantes de la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la 7, ¿listo? Listo. A ver. Entonces, confirmar. Suerte, chicas, suerte. Comenzar. 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Cero, la número La número 5, 10, 1, 5. 2, 3, 4, 5. ¿Mi cuchitura? La cuchitura. Cuchitura ganadora. Muy Súper, bien, súper. mi Sandrita. ¿Sí? Sí, Sandrita Sandra Milena. girando. Mira mi cuchitura. Listo. Ay, Muy mira, me acabo de bien. decir, qué susto. Sí, listo, pues ganaste, mira. Ganaste, Gano. hermosa. Muy Uy, bien. felicitaciones. Uy, no diga Ay, más. además que te quedaron muy lindos y me encanta que te has tomado la foto con tus honguitos. Chicas, ¿qué dices si sacamos una segunda ganadora? ¿Qué dice, señor Bigotes? No, yo por Ya mí que doy estoy 10 alegre porque ganadoras. hoy batimos récord en vistas. Yo por mí doy 10 ganadoras. No le ¿Qué coma. dicen, chicas? ¿Sacamos otra ganadora? Listo, saquemos otra. A ver si nos deja hacer otra. Bueno, sacamos una segunda ganadora y seguimos con la clase. Muy Listo. bien, mi Sandrita. Sorteo honguito. Sandrita, ¿qué vas a elegir? ¿Frutas o proyecto nuevo? Bueno, ya saben que si sale Creo que Sandrita otra vez. Sandrita creo que tiene el de frutas, ella ya lo había comprado. Bueno, le damos. Bueno, vamos a sacar una segunda ganadora hermosas para darles más opciones de ganar. Listo. Me Vamos gusta a. mucho que Sandrita haya ganado porque ella es súper activa aquí en el grupo y todo. Listo. Bueno, Entonces, la vamos con número la 15. segunda. Va. Confirmar. Fuímonos. Nos podemos demorar tanto en este. 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 0. 1, En la página 10. Listo. Vamos a la 10, página 10. listo, Rápido, vamos rápido, rápido. a la página Primero 10. la página 13, página 12, página 11, página 10. Entonces aquí tenemos 8. El Wow. 1, este es de tumba, me acuerdo. 1, 2, 3, No, ella 4, es Carol, 5, que él hizo con el 6, esposo, estas. 7,
8. En este hay 8 participantes. 1, 2, Ahí 3, está el de 4, María 5, Lourdes, el de 6, mi Carol 8. de Chile. Mira, está el de mi Lucerito y de Nita, Listo. Entonces vamos de del 1 al 8. Ay, Pavo. perdón, te borré aquí. Chin. Vamos del 1 al 8. Vamos a entrar a los Listo, vamos números. con otra ganadora, chicas. Subimos rápido aquí al sorteo. Sandrita, ve pensando qué vas a elegir. Y vamos aquí hasta el 8. Ah, mira, aquí podemos borrar hasta el 8. Comenzar. ¿Ven si está? ¿Del Sí, 1 al mira. 8? A ver, sorteo. Espérate que Del se 1 al cargue 8, del 1 patos. al 8. 1. Ah, espérate. Dice mal. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Copiemos, copiemos. Bien, aquí, rápido. Pegamos aquí. Chicas, chicas, que gane la mejor. Control Que gane C. la mejor. ¿Quién quiere ganar? ¿Quién quiere Control. ganar? Bueno, pero Listo. metamos la emoción. ¿Le metemos emoción? Listo. Participantes, 1, 2, 3, 4, 5, 5,6, 6, 7, 7 y 8. 8. Listo. Cada ¿Listo? una ya Ahí tiene su está. número. Este es ya. Confirmar. Confirmar. Listo. Y nos fuimos del 1 al 8. 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1, La número 7. 7. A ver, ¿quién es número Vamos a ver, que era el número 7. siete? Felicitaciones a la La ganadora. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lucerito, ay, Lucerito, miren, ella le puso, miren el honguito que ganó, ella le puso unas pies y me dijo que le costó muchísimo porque le puso, mira, un huevo, una dona. Mi Lucerito, ay, chicas, todos los honguitos fueron tan Gracias a espectaculares, todas las muchas que participaron en ese gracias. reto tan bonito, ¿no? Ay, sí, muy lindo, chicas, Más de 90 gracias. participantes, ¿cierto? Felicitaciones a las ganadoras, hermosas. Sí, más de 100 chicas participaron en el reto. Estamos súper agradecidos. Qué rico. Súper, súper, súper. Chicas que se quieran integrar a nuestro grupo de Academia Pamelense y con que compren alguno de nuestros moldes, ya pueden participar en los retos, que son muy lindos. Vamos a seguir con nuestra mazorca. Ahora sí a terminar la clase. Listo. Mi Bueno. Lucerito, qué lindo. Oye, ella dijo que estaba de viaje, ¿no? Sí. Ay, sí, Sí, Lucerito. pero va a tener una buena noticia. Con Lucerito nos vimos en Bogotá ahorita que estuvimos. Ella, a Lucerito fue la que hizo las arepas para todas. Entonces, miren, ella nos dio un regalito a todas. Y Lucerito está conectada. Lucerito, ganaste. ¡Qué alegría! Me Bravo, encanta. felicitaciones, qué felicidad, dice Sandra Milena, ganadora. Elenita, ay, sí, Clau, oh, sí, otra, sí. Listos, ya estamos. Ya, Y porfa, listo, otra dos ganadora. ganadoras. Dos Súper. ganadoras, muy buenas Sí, ganadoras. ganamos. Dos chicas Dice súper bien. Sandritas, proyecto nuevo, mi Pame, ya tengo las fruticas. Gracias, mi Pame hermosa. O sea, proyecto nuevo y prefieres las proyecto nuevo maratón o prefieres las abejitas, que vamos a hacer una abeja real y una abeja infantil. Vamos a hacer las de intermedio entre las dos maratones. Bueno, Elizabeth, felicidades a las ganadoras, felicitaciones a la ganadora, no estoy en esa hoja. Noemí dijo, no estoy en esa hoja. Ay, mi Suerte, Noemí. chicas. Bueno, pero Elizabeth, mi Noemí la vez pasada yo, todo ganó. hermoso, suerte, el 2. Buenas noches, lástima que llegué tarde, dice Barbarita. No, bienvenida. María Cárdenas, felicitaciones a las ganadoras, muy lindos los proyectos del reto. Hola, sí, súper Felicitaciones, Lucerito, lindos. muchas felicidades. Sandrita, súper Lucerito, felicitaciones. María Lourdes, felicitaciones a Lucerito. Ay, María Lourdes estuvo cerca. María Ella Lourdes, era la sí, estuvo 4. súper cerquita. Sandra Milena, felicitaciones. Irene María, muchas felicitaciones. Olga Patricia, felicitaciones a las ganadoras. Noemí, Sí. felicitaciones. Lucerito, te quedó hermoso. Gracias, hermosas. Bueno, aquí estoy esperando que se caliente la pistola de silicona. Vamos a calentarla muy bien. Recuerden, chicas que adquieran con nosotros la pistolita de Sure Bonder, esta hermosura. Recuerden que las tenemos a la venta y recuerden que la tienen que dejar calentar muy, muy bien. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarla calentando ahí. Si quieres, ve leyendo mientras tanto comentarios. Vamos a mostrar los materiales que nos faltan por utilizar. ¿Listo? Vamos a hacer estos, estos, estos. Aquí vamos a utilizar todos nuestros deditos. Miren, se ve todo chistoso. Bueno, dice felicitaciones a las ganadoras, Lucerito, Sandrita Olaya, felicitaciones, chicas. Lucerito, me lo gané, sí, señora. Jackie Suárez, felicidades a las ganadoras. Gloria Patricia, felicitaciones. Felicidades a las ganadoras, dice Sandrita también. Nubiecita también Pero las todas. felicita. Pero todas, pero Barbarita. espera, Nico, tenemos que felicitar a
todas las Pamelovers porque dieron su 100%. La Sí. verdad, todos los honguitos fueron divinos, todos fueron diferentes, todas le pusieron su estilo, su encanto. Algunas hicieron uno, dos, algunas hicieron, cambiaron los tamaños, otras cambiaron, otras fueron más fieles de pronto al modelo. Pero todas fueron absolutamente espectaculares, chicas. Yo estoy súper agradecida con este reto. Me dejó el corazón así, pero súper hinchado. Listo, yo creo que ya se calentó esto. Barbarita también nos felicita, las felicita. Elenita, sí, Lucerito, felicitaciones, gracias a tus arepitas, Deli. Ay, Gracias a sí. mi Pame y a ti, señor Bigotes, quedé súper mega contenta. Todos se asustaron cuando grité, dice Sandrita. Y ya les felicitaciones a las ganadoras. Pero gracias a todas. Yo creo que todas con este reto ganamos aprendizaje porque todas tuvimos que medirnos. Fue muy bonito porque todas las chicas vivieron lo que yo vivo normalmente, que es tener que decir, bueno, ¿cómo abordo esto? Entonces me encanta que hayan vivido la experiencia para que sepan que ustedes también son personas absolutamente creativas y que no necesariamente necesitan el tutorial porque ustedes ya con la experiencia, con lo que hemos aprendido, con lo que hemos trabajado juntas, ya ustedes pueden tener la posibilidad y la creatividad de decir, bueno, yo con la foto voy a tratar de hacerlo y me voy a inventar la manera. Fue divino y pronto voy a poner el tutorial de este, el oficial, porque yo hice tutorial. Así ustedes pueden verlo en el canal de YouTube y contrastar si lo hicieron como lo hicieron o qué de pronto se les dificultó, qué parte pueden, ah, mire, ya lo hizo así, yo lo estaba haciendo así. Bueno, para que ustedes también comparen y vean de pronto si les quedó algo, si algo les generó dificultad, ahí ya pueden despejar dudas, ¿listo? Pero todas lo hicieron divino, la verdad me fascinaron. Listo, hermosas, entonces pónganle cuidado, vamos a empezar a pegar esto. Entonces, importantísimo que se alcance a ver un poquitico acá. La ¿Y por tusa. dónde vamos a pegar, chicas? Por la costura. ¿Cómo llamarán Súper importante. allá Por al la elote, costura. a la ¿A parte? Aquí se dónde? llama la tusa. Entonces, no sé. Entonces, miren, chicas, vamos a pegar esta parte de adelante. Vamos a hacer que coincida, que se alcance a ver un poquitico. ¿Listo? La vamos a poner así. La silicona la ponemos aquí inicialmente, ahí en la costura. Luego podemos, por ejemplo, hacer una lineecita de silicona. Y pegamos, chicas, lo que se pega es la costura. La costura. Miren, esto es lo que se pega. De resto, esto es lo que tiene que quedar en la parte externa. Oye, todas se ponen Así. felices con las ganadoras, todas las Ay, sí, felicitan, qué eso es chévere. amor, chicas. Eso es amor. Además, qué divinas, porque veo que están diciéndole a Lucerito que qué rico sus arepitas. Entonces, Uy, mira, sí. Lucerito, que tú Uy, qué fuiste arepas muy tan generosa. sabrosas. Qué arepas más Fuiste muy buenas. generosa, divina, con nosotras. Y mira que la vida te está dando un regalito muy lindo a través nuestro. Bueno, dice Sandrita, proyecto nuevo maratón. Gracias. Noemí, sí, yo me gané el reto anterior. Sandra Milena, gracias, niñas. Lucerito, muchas gracias a todas. Felicitaciones a las ganadoras, dice Claudia Patricia Rada. Yoli Medina, felicitaciones. Felicitaciones, compañeras. Patrick, felicitaciones a las ganadoras. Patrick, llegaron las tablas. Te cuento que Mi llegaron las Patrick, tablas, oye Patrick. Patrick, ¿cómo sigues Juanita, con? felicitaciones a nuestras compañeras. Perdóname que te No, que interrumpí. le iba a preguntar a Patrick cómo le fue con al fin con el tema ese de seguridad que tuvo con sus cuentas, sus cosas, su WhatsApp, que se lo tuvo problemillas. ¿Qué, el pototo? Celia, felicitaciones a las ganadoras. Elizabeth, felicitaciones. Esperancita, yo no probé las arepas. Ay, no digas. Ay, No digas. Esperancita. Esperancita, ¿no probó las arepas? ¿Sí? ¿Cómo dice que no? ¿Cómo así? ¿Cómo Si yo las así? repartía todas. Marisol, yo Mi mis honguitos Esperancita los tengo en mi Colorada, escritorio divino. Sam, Zambrano. ¿sí? Mi Esperancita, pero si yo les di a todas y tú te quedaste hasta el final. Lucerito, me va a ¡Ah! tocar poner venta de arepas, sí, te va a tocar. Esas eran Ay, como de ¿cómo yuca, si no así? estoy mal, Yo no le sí. di a, espérame que me quedé preocupada que yo no le haya dado a Uy, Esperancita. Pamela, no le Pero dices. ¿por qué si yo les di a todas? Esperancita, cámbiate el team Bigotes, Ay, jamás te dejaríamos sin será que arepa. fuiste al baño en ese momento o estabas de pronto ahí en Fenival viendo cositas? Tan raro. Esperancita, si tú estuvieras en el team Bigotes, no, nunca te hubieras quedado sin arepa. Señor Bigotes, hágame el favor y no me haga desprestigio. Helenita, sí, todas somos ganadoras.
Gracias a mi profe Pame con tus enseñanzas, demostrándonos que sí se puede, bendiciones. Y eso es algo de lo Sí más podemos, bonito que todos nosotros podemos. tenemos. Todas, todas pueden, todas podemos. Tú es que yo no puedo decir todas, todos, todos podemos. Todo Olga es. Patricia, yo. No, yo no suelto eso. Todos. Olga Patricia, yo casi gano. Al menos mi proyecto está en la segunda rifa. Ay. Eso, dice Lelenita. Eso, Lucerito, hazlo arepita, Lucerito. Está bonito ese, Lucerito. Aquí dice Ana Lilia Moctezuma, aquí en México lo llamamos el elote. Así Elote, es, elote, así elote. es. Gracias, Ana. Maricé, muy hermoso. Martica, gracias, mi Pame. Yo me siento ganadora, me encantó hacer alfiletero de honguitos. Profe, ¿y los moldes ya están a la venta? Sí, preciosa, ya están en nuestro catálogo. Sí. Los de los honguitos, sí. Ya, felicitaciones a las ganadoras. Maricé, felicidades ganadoras. Chicas, aquí les voy a, aquí es donde les explico la trampita que yo hice. La trampita es esta, pero es Mar una trampita para ahorrarles trabajo, porque si se dan cuenta, cada piecita tiene bastante trabajo. Entonces, aquí el truquito que va, que si ustedes van a hacer el elótico solo, o sea, sin esto, entonces ustedes aquí le ponen una piecita y le pueden poner una piecita o mirar cómo le acomodan acá. Se me ocurre, por ejemplo, esto mismo que vamos a hacer acá, más cortico, se lo ponen aquí en este color y lo complementan con dos piezas más. O sea, ponen esta y ponen otra. ¿Listo? Y los dejan un poquito más así como abierticos para que se complementen. Pero yo les voy a enseñar cómo se hace con las hojas. ¿Listo? Entonces, yo no le hice otra pieza porque pues realmente esto no se iba a ver, entonces era trabajo desperdiciado. Entonces, miren, chicas, aquí qué es importante. Que en la parte de arriba, que si se ve, entonces si voy a poner 7, entonces importantísimo que nos queden así bien pegaditos. Vamos a ponerle acá así. Se va a quedar un poquito Bueno, dice como María, profe, pegadito. ahora sí puedes vender los moldes de los honguitos. ¿Qué cuestan? Gracias, cuestan 25 mil. 20, no creo Ah, que 20, 20. 20, 20, 20, Sí, creo 20, que 20. 20. Discúlpame, 20, 20, Y va con 20 tutorial. mil. Con tu sonrisa. Lucerito, una bendición, gracias a ustedes, mi profe y señor Bigotes. De nada, querida, y hoy preciso hablamos. No. Patricia Flores, felicidades, compañera. Sandrita Vega, felicidades. Gracias. Listo, mis chicas. Entonces vamos a dejar aquí el lotito un momentito. Ya les voy a decir cómo vamos a hacer acá. Pero sí te dice que no le dieron la arepita. Sandra No Milena, la puede ser. mazorca se ve muy provocativa. Uy, no. Pásate en bigotes. Gracias. Yasmin, pásate en bigotes. No, Esperancita, no, Esperancita, no. Esperancita, no sé qué pasó, hermosas. No sé qué pasó, Perdón. por qué ni Esperancita no comió arepa, me siento mal. Oye, Nico, ¿sabes qué fue? Tú te trajiste la arepa, que tú te trajiste una arepa extra y era de Me Esperancita. echan la culpa a mí, Te no me comiste hablo de paz, la perdoncita. arepa de Esperancita. Yo me la comí en la casa, o sea, no le diste. Pero porque te la guardaste tú. No. Este comentario está muy bueno. Pásate a ti, amigo, te dice Jazz. Chicas, Dice. esta pieza entonces la vamos a doblar y vamos a ponerle muy buena silicona, ¿listo? Dice Susanita, hola profe, buenas noches, soy nueva, me encantan tus proyectos, Hola, gracias, 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 gracias. hermosa. Carol, hermosa está quedando, Chicas, gracias. las que no nos siguen, síganos. Las que no estén Sí. todavía suscritas a nuestro canal de YouTube, llegamos a 4.000 suscriptores y Suscriptores. tenemos proyectos hermosísimos, muy elaborados, con mucho trabajo. Tenemos un San Miguel Arcángel espectacular, un Bob Esponja divino, que por eso fue que empecé a usar la espuma. Tenemos Mario Bros, tenemos frutas, tenemos flores, tenemos corazones mexicanos, tenemos aves divinas que hicimos una maratón el año pasado, tenemos virgencitas, tenemos chicas, todos esos tutoriales están gratuitos en nuestro canal de YouTube. Ya si alguna quiere, obviamente acudir a nosotros para los moldes, súper bienvenidos. Tenemos un catálogo de moldes muy chévere. Tenemos proyectos muy, muy bacanos. Yo esto lo tengo sin luz. ¿Qué? En esto sin luz. ¿Qué hago? ¿Ya? ¿Está bien? Listo. Para que nos Slitz sigan, chicas, para que dice, nos buenas noches, suscriban. acabo de Taller llegar. Pamelense. Lourdes Bustillo, hola, buenas noches. Hola, querida Luz, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Susanita Pérez, profe, ¿cuánto cuestan los moldes? Me encantan todas esas frutas. Los moldes en este momento valen
50.000 ¿En qué país pesitos estás? colombianos. Si ¿En qué estás en país Colombia. estás? O $13 O 13 por dólares PayPal si estás. estás en otro país. A ver, ¿de dónde es? Si no de, a ver. Dice. Aquí. No, no sé. Luz Argelia, profe. Ay, caramba. Luz Argelia dice: profe, soy nueva en su página. Gracias. ¿De dónde eres? Muy lindo proyecto desde Bogotá. ¿Cuál es su WhatsApp? Mil Gracias. bendiciones. Luz Argelia, nosotros somos de. Vivíamos en Cajicá hasta hace un año. Ahora vivimos en Yopal, Casanare. De pronto nos volvemos a Cajicá y nuestro WhatsApp está ya escrito en ese papelito verde que tiene la profe, si tú lo alcanzas a ver. Es el WhatsApp del señor Bigotes. Ja, 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 dice Sandrita. Ana Lucía, info, linfo. Listo, hermosas. Señor Bigotes, tú te encargas de la info. Sí, yo me encargo siempre la info. Bueno, chicas, hermosas, entonces, póngale cuidado cómo es la vuelta acá. Entonces, nosotros tenemos el lotito. Ahorita le vamos a hacer un trabajo de tizas, ahorita. Pero primero vamos a ponerle la primera hoja, ¿listo? Entonces, tenemos esta pieza verde. Entonces, vamos a hacernos en esta pieza que, en esta parte que no se ve. Por eso, miren, hacemos aquí trampita. Hacemos una pequeñita trampa para que no nos toque hacer trabajo que realmente no se va a ver. ¿Listo? Lo hacemos aquí. Y aquí vamos a pegarlo de esta manera. O sea, vamos a ponerlo así. Dice Carol, dice, escribe al señor Bigote, son 50.000 pesos colombianos o 13 dólares. Yasmi, Esperancita, la próxima te llevo una mantecada. Listo, prometido, dice Ay, Yas. mi esperancita, Barbarita, dice, lindo perdón. proyecto, profe, lástima que no vi cómo lo hizo de comienzo, pero lo veré por video. Claro que sí, Puedes puedes verlo por verlo diferido. cuantas veces En quieras, nuestro canal porque de YouTube va a queda. quedar también en nuestro canal de YouTube. Sí, señora. Así es. Martica, señor Bigotes, se ríe, no sé. Muy bonito todo, dice Gladysita. El doctor Bigotes se comió la arepita de Esperanza. No, es que de hecho Sí. yo comí arepa, pero tarde porque yo no estaba cuando repartieron las arepitas. Fuiste tú, señor Bigotes. Sí, ¿cómo no? Entonces, miren, Sí, claro. entonces, vamos a hacer esto. Entonces, vamos a dejarlos de la misma altura. Así. Entonces, vamos a como si abrazara la mazorquita, ¿cierto? Como si la abrazara. Y aquí le vamos a hacer un doblez de esta manera. Esperen, un poquito más salido. Así. María Cárdenas dice, son de Yopal y el WhatsApp es 313-395-5556 del señor Bigotes. Realmente no somos de Yopal. ¿Qué pasó? Esperancita dice, ahora soy Team Bigotes. No, Esperancita, tú no me puedes fallar. ¿Cómo así? Esperancita, no fue mi culpa. O sea, no fue mi culpa. Elizabeth Gómez, vírgenes. Oye, Cas, mire, voy a doblar acá, sí, bueno. Dice Tommy, hola, buenas noches, soy nueva, pero veo tus trabajos. No, bienvenidísima, Tommy, por Gracias. favor, acompáñanos todas las noches aquí. Mira, estamos, ya pasamos hoy de los 200, casi 220 ojitos, pero en este momento estamos 167 personas conectadas, Ay, así pero que son un montón. bienvenidas, Para nosotros es claro, genial. somos súper felices hoy. Virginia, es que el día del evento estábamos con Sandrita, por eso perdimos la repartición. Ah, yo llegué en la repartición de la arepa y casi quedo por fuera. Ah. Dice, Yasmi Becerra dice, bravo Esperancita, ahora te llevaré tu mantecada, porque es Team Bigotes. Paula Andrea, buenas noches, primera vez que te veo, ¿me podrías mostrar el proyecto en el que trabajas? Mira, todas esas cositas que ves atrás son nuestro canasta campesina, pamelensi, tenemos 10 productos, piña, elote, papaya, banano, aguacate, fresa, sandía. Tenemos zanahoria y las cerezas. Así es, son 10 frutitas. Mira, es que estamos. ¡Ay, ah, el kiwi! Se me olvida el Y el kiwi. kiwi. Mira, A ver, lo que vamos a está atrás cerrar está acá, súper bueno. bonito. Estamos dando clase todos los días a las 6 de la tarde, hora Colombia. Y mañana nos vemos para terminar el proyecto que nos falta solo la piña. Mañana la acabamos, ¿listo? La piña para la niña. Espérenme que estoy aquí. Es que esto necesito que me quede bien cerradito. Entonces, aquí también Aunque. hacemos un doblez, chicas, para que quede así como medio cuadradito así. Pero aquí tenemos, aquí es muy importante. Miren, aquí ponemos silicona para que no se nos cierre acá. Y luego lo ponemos así. El envío de mañana tiene harto que ver con la profe Pame, ¿no? ¿Por qué? Porque es piña para la niña. No, porque tiene más ojos que una piña.
como la profe Pame. ¡Ay, qué Uy. Ja, piropos! pobrecita Esperancita, no comiste arepita, estaba delirio. Eso Lucerito, sé, ella no vamos a se puede ponerle quedar sin probarla. un poquito acá para que se note. Susana Pérez, Colombia. Hola, Susana. Luz Miriam, buenas noches, estoy llegando. Hola. Hola, Luz Miriam, ¿cómo estás? Profe, costo para Perú, por favor. 52 soles, yo creo, 52 más o soles. menos, según la conversión que hice ayer. 52 soles aproximadamente, $13, sí, más o menos. Sí. Elizabeth Gómez, linda mazorca, dan ganas de asarla. Entonces, Gracias. miren, ustedes pueden cerrarla aquí un poquito si quieren. La pueden cerrar o la pueden dejar así abiertica y ya para que se quede más ajustadita le pueden poner silicona. ¿Listo? Pero es que no la voy a cerrar todavía porque le quiero meter ahí unos pelitos y quiero hacerle un jueguito acá de color. Bueno, luego de tener esta piecita aquí, entonces aquí vamos a poner esta basecita. ¿Listo? Vamos a pegar acá debajo. Vamos a Dice, ponerle nos silicona. dice Barbarita, los honguitos en dólares, ¿cuánto es? Son aproximadamente 5. ¿5 o 4? 5, 5 5 dólares, dólares, 5 sí. dólares, porque el dólar está bajito. Esperancita, son elaborados en pañoles. Ay, gracias. Tommy, ¿qué precio tienen sus moldes de frutas? Me encanta, soy de México. Más o menos 230 pesos mexicanos, $13, ¿listo? Te voy a mandar un mensaje por interno, Tommy. Luz Miriam, compartido, mis dos. Ay, caramba. Aquí presionamos bien, bien fuerte, chicas. Bien, bien, bien fuertecito. No se nos vaya a soltar esto. Las chicas que son más amantes del hilo pueden unirlo no con silicona, sino con hilo. Hacen una puntada así envolvente o una puntada invisible aquí en la base. ¿Listo? Antes de que termine la profe, les voy a repetir el ingrediente salpiconudo del día de hoy, que es la mandarina. La mandarina es el ingrediente del día de hoy, del pamelense. Bueno, vamos a empezar con esto que me fascina, que es la magia que le estamos poniendo para que haya mucho realismo. Chicas, para el proyecto que viene, lo que vamos a utilizar de magia es algo diferente. Vamos a usar un nuevo producto lindo que nos encanta, que ya lo probé y después ustedes van a saber a qué me refiero y queda muy lindo, así que queda muy lindo. Pero las tizas las vamos a estar usando, chicas, entonces no se me vayan a preocupar como de, ay, no, es que la profe a veces usamos una cosa, a veces usamos la otra. No pasa nada. Bueno, vamos a estar usando todas. Ustedes saben que yo siempre uso los mismos materiales. Bueno, entonces aquí con blanquito vamos a hacerle unas manchaditas blancas acá, porque los elote en la parte de arriba siempre es como un poquito blanco. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que como que uno, estas primeras uno nunca se las puede comer? Porque siempre son ahí como insípidas, no saben mucho. Entonces aquí le ponemos un poquito de blanco, las manchamos un poquito de blanco con los óleos pasteles. Óleos pasteles para las personas que se están comunicando, conectando hasta ahora. Usamos estos óleos pasteles. ¿Listo? Entonces le ponemos aquí. Entonces con el dedito ustedes le pueden hacer así para que como que se difumine un poquito. ¿Listo? Ahora, todavía no le voy a poner los pelitos porque necesito pintar un poquito más este lotico. Vamos a ponerle un poquito de color y con el dedito difuminamos un poquito. Nico, dale. Listo. Bueno, dice mis dos angelitas, buenas noches, mi profe estaba en clase y se fue la luz hasta ahorita, que llega, qué mal que me tocará ver el repetí. Claro, no, puedes vértelo cuantas veces quieras. Pero voy a usar este amarillo un poco más claro. María Cárdenas dice, son todas las frutas que ves al fondo y son en pañolense y bienvenida a la familia Pamelover del taller pamelense. Gracias María, de verdad, eres hermosa, Gracias. siempre nos ayudas a responder y eso me Está todo encanta. manchado, no quiero correr el Mariela riesgo. Torres, profe, esta canasta campesina, ¿en cuánto se puede vender? Una idea, por favor. No he hecho cuentas, hermosa. Me toca mirar cuánto tiempo, más o menos, contar las horas, mi hora clase. Recuerden que ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube cómo fijar el precio de las manualidades. No, les soy sincera, como lo diseñé para ustedes, no lo he ofrecido,
No los he vendido, entonces no les tengo en este momento precio comercial. Pero mi precio comercial, chicas, nunca es igual al de. Recuerden que el valor de hora mío no es igual al valor hora de ustedes, ¿no? O sea, cada quien tiene, dependiendo del tiempo que se demore, la experiencia, cuánto le costaron los materiales. O sea, realmente varía de acuerdo a cada quien. También dónde lo vendes. Mejor dicho, ahí en el video les explico todas las variables que tienen que tener en cuenta a la hora de fijar, pero también recuerden que nosotros tenemos un espacio que se llama Puntadas Emprendedoras, donde además les enseñamos cómo fijar la hora a tiempo de ustedes, cuánto vale la hora de trabajo de ustedes, porque como es mano de obra, es lo más importante en un proyecto de estos, entonces ahí ya pueden como calcular más o menos cuánto pueden cobrar, por lo menos de mano de obra, y aumentarle, por supuesto, el valor de los materiales. Bueno, gracias. Dice, Carol, el señor Bigote, ¿ya dijeron el ingrediente de hoy? Sí, señora, ya lo he dicho varias Mira. veces, es la mandarina, gracias. Lourdes, Hoy, hermoso señor proyecto. Bigotes, hoy, señor Bigotes está botado. No, yo siempre, pásense al til Bigotes, yo siempre estoy votado. Lourdes, hermoso proyecto, muchas felicitaciones, tienes unas manos creativas y bendecidas, Ay, amén, gracias. linda, gracias. Yasmine, esa mazorca está muy hermosa. Jackie, Dan ganas de profe. comérsela. Y al no poner la parte de atrás, ¿no se siente vacío? No, pues. Por eso te digo, depende como lo que ustedes quieran. O sea, o sea, si ustedes la van a hacer, digamos, para un frutero, pues lo que se ve es esta parte. Si ustedes ya quieren que quede completo, ustedes le ponen uno más acá. ¿Listo? Uno o dos más. Entonces ya eso depende del gusto. Lo que pasa es que si le van a poner muchos granitos más, les recomiendo que la base no la hagan tan gruesa. Hagan un poquito más delgadita para que la mazorca no les quede tan grandota y termine siendo irreal. O sea, aquí lo que nosotros buscamos es que sea como el tamaño real. ¿Listo? María Cárdenas, ¿y los pelitos a qué hora se colocan, profe? Ya los vamos a poner. Ya los María vamos a Lourdes, me poner. encanta esa mazorca. Gracias, María Lourdes. Hola. Da, di, Gracias. Yasmín, profe, yo compartí todas las clases de la canasta campesina en los grupos públicos, no en mi Facebook. Bueno, nos mandas pruebas. Cuando hacen eso, nosotros pedimos como una prueba. Sí, o sea, es decir, ustedes saben que nosotros las trivias siempre les miramos en su Facebook. Si vemos que no cumplen los requisitos, les preguntamos. O sea, si nos hacen el primer requisito, que es enviarnos Los ingredientes los del ingredientes del salpisalpi. salpicón, por ejemplo. Y si ustedes no tienen compartidas, nosotros les decimos, no podemos verlos. Porque a veces pasa que hay perfiles que son privados y no nos dejan ver las compartidas que ustedes hayan compartido. Entonces, en ese caso, ahí ustedes nos envían fotico de la prueba de que ustedes sí compartieron. ¿Listo? Aquí le voy a hacer un pequeño sombreadito verde, ahí como por darle también un poquito de color ahí, como realismo. Susana dice, hermosa la mazorca, profe, soy de Colombia, Bogotá. Hola, ¿cómo Gracias. estás, Susana? Bueno, se ríen mucho. Profe, los pelitos de la mazorca, sí, señora. Esperancita, ya Ya dijo el vamos, ya ingrediente de vamos. hoy, sí. Precio de los moldes de las frutas y verduras. Lady, con todo gusto, 50 mil. Perdóname, este me quedó o sea, estos quedaron los tres mirando hacia allá. Lo debí poner al revés para que mirara hacia allá la punta. ¿Sí ven? Este me quedó con un errorcito. Dice, mientras aquí le piqué a Lady, dice, Lady, precio de las moldes de las frutas y verduras, 50 mil. Pero dice, estudió en la UPTC. Yo también. En la UPTC, wow. Aura Carpio, hola, muchas bendiciones. Hola, gracias por tus bendiciones. Amén y amén. Mary Solano, buenas noches. Primera vez que la veo desde Perú. Bienvenida, Mary, por favor. Ayúdanos a Gracias. compartir y síguenos y acompáñanos. Mañana vamos a estar a las 6 de la tarde, hora Colombia. Transmitiendo para hacer la piña, esa piña hermosa que ves ahí atrás, es la que nos falta y vamos a hacer esa piña mañana. Perdón, señor Bigotes, que voy a meterle aquí ahora sí voy a meterle. El Los pelito. pelitos, chicas. Entonces aquí miramos qué tan largos queremos que queden. Por eso no le he cerrado más, porque le voy a poner aquí más silicona para que quede más cerradita. Estás quedando Pero preocupadas como que no ibas a poner los pelitos de la mazorca. sí, como profe, no se le olvide los pelitos, chicas. Entonces ya saben, mi amor, me pasas yute, porfa, para explicarles cómo generé estos Claro. pelitos, porfa. Mientras tanto dice Amparito, bueno, dice María Lourdes, Esperancita,
Y vaya, nos dicen que no se vaya a quedar sin ponerle los pelitos a la Sí. mazorca. No, acá los voy a meter, los meto ahí como encerraditos, aquí los acomodo y ahí ya les pongo un puntito de silicona para que no se me vayan a mover. ¿Listo? Miren, aquí yo le meto ahí al fondo, por eso no le he cerrado. Les meto ahí un poquito de silicona, presiono y ahí ya se me quedan quieticos ¿Te los pasas todo el pelitos. rollo? Oye, yo ando todo el... Hoy no me quité en la clase el bigote. Miren, sí, oye, sí, te quedó gustando el bigotito. Listo. Aquí, entonces, les voy a mostrar cómo hice estos pelitos rápidamente, chicas. Simplemente cogí un yute que consigo en dólar y yo llego y hago esto. Simplemente lo deshilacho. ¿Sí ven? Aquí tengo un pelito, deshilacho el otro. Pues como que cuando la estaba haciendo yo dije, ay, ¿qué se me parece a los pelos de la mazorca? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Con qué? Y boom, me acordé del yute y dije, ay, pues esto es lo único que se me hace como parecido. Por eso es que nosotras, o sea, nosotras siempre tenemos materiales, chicas, y la idea es que nosotras seamos súper eficientes, o sea, como que utilicemos esas cositas que nosotros guardamos, porque a las manualistas sí que nos gusta guardar cositas. A este inclusive le podemos poner, ¿qué dicen? Se ve muy feíto si le ponemos enfrente, le ponemos más atrás, o la dejamos así. ¿Qué dicen? ¿Le Bueno, ya podemos más miramos. o los dejamos, la dejamos así, la cerramos ya? Dice Luz Argelia, profe, qué costo tienen moldes, gracias, un abrazo. 50.000 pesos colombianos hasta el domingo, gracias, gracias. Hasta el domingo vamos a Esperancita con este precio, gracias. Marisol, Solo los bienvenida, lados. súper compartido. Mañana hasta qué hora se cancela el proyecto. No, puedes cancelar los moldes hasta el domingo, es el domingo, o sea, van a quedar, lo que pasa es que van a subir de precio, pero hasta el domingo van a 50.000 pesos los moldes. Sí, de hecho, hoy me preguntaban y yo, normalmente cuando hacemos maratones, chicas, damos precio maratón y ya luego lo que hacemos es que los vendemos por separada las frutas, los moldes de las frutas o de los componentes de la maratón. María Concepción, primera vez que los veo, ¿cuál es su página? Nosotros somos Taller Pamelencia, ahí nos puedes ver, mira, allá arribita está la profe con unas alitas, haciendo cara bonita, porque es Chicas, bonita. podemos seguir, nos pueden seguir por Instagram, @pamelenci, nos pueden seguir por Pinterest, por TikTok, por YouTube, Taller Pamelenci. En el canal de YouTube encuentran más de 400 videos. O sea, hay mucho, mucho por aprender ahí. Muchos proyectos que hemos obsequiado para que ustedes vayan, nos miren, nos ayudan muchísimo porque las reproducciones de ustedes, por supuesto, nos ayudan. No vamos a decir a mentir acá, realmente 400, más de también nos sirve un 400 videos montón. ya tenemos. Sí, Caramba, la es verdad una es que hemos cantidad. publicado, porque claro, hay proyectos que son de, que tienen 10 videos, que yo explico muy pasito a pasito. Bueno, chicas, hemos terminado nuestro elotito, miren, qué lindos. Están muy lindos, esto lo dejé más abierto. Este lo Chicas, cerré un poquito miren, más. por favor. Escríbanos por interno, no se preocupen, voy a tratar de responder, tengo aquí como 20 páginas abiertas para enviarles cualquier cosa, cualquier pregunta, anoten ese número que está ahí, yo les ayudo a responder, yo soy súper respondedor, súper Soy respondón, súper respondón, sí. pues soy súper... Uf, esa mazorca está como para un sancocho. Oigan, sí está mal. Oigan, no hablamos de recetas de mazorca. Hablemos Sí, rápidamente de de arepas. recetas, Listo, chicas. hablemos rápido de recetas. No, pero si hablamos de receta con guiso, ¿cómo fue? Con hogao. Uy, Dios mío. De arepa. Uy, Dios mío. La mejor receta del elote es Me dieron ganas de una con mazorcada. mayonesa. Uy, vamos a comer mazorca. No, pues estamos a dieta. Bueno, pues podemos hacer un saltico. La mejor forma de comerse el elote para mí es mayonesa y queso. Es muy rico. María, llegaron hasta... Ay, sí, ya, es que ya para despedirnos les vamos a mostrar lo que nos llegó el día de ayer. Mira, Susan Pérez, ajiaco, sí, el ajiaco es muy rico con la mazorca. Sí, señora. Mis Glorita, gracias, es preciosuras. interesante. Gracias a ustedes, muchas gracias. Las puedes enviar, Dari, las puedes enviar a nuestro, al WhatsApp del señor Bigotes o a la, o al Messenger. Pero no, nos falta mañana. Así es, falta la de Hermoso quedó, mañana. sí. Mañana vamos a hacer esta piña, a piña.
Mañana vamos a hacer piña para la Pues eso que niña. las mazorcas desgranadas, eso es como una receta nueva, porque cuando yo era chiquito, a mí nunca, yo nunca me comí una mazorca, jamás. Oye, ¿dónde habrá una buena mazorca? No, en la que es por acá, que es de la vaca, no sé qué, Ah, ¿no? ok. Ahí pues me pareció como rica la mazorca. Hola, ¿cómo están? Soy nueva en el grupo, mucho gusto. Mi nombre es, a ver, ¿qué dice? Mi nombre es Milena. Me gustaron sus manualidades. Soy de Aracataca, Magdalena. ¡Hola! Ella Gracias, está como José wow. Chamo. Síguenos, síguenos, porfa. Y mañana nos hablamos. Y pues bienvenida. De Aracataca no es nuestro premio Nobel. Sí, claro. Yaracataca. Sí. Bueno, hermosuras, ¿cómo les Bueno. pareció la mazorca? ¿Les gustó la elaboración? ¿Les pareció fácil, difícil? ¿Cómo les pareció? Cuéntenos, por favor, ¿cómo les pareció el elote? ¿Cierto que es muy fácil de hacer? Es muy sencillo, muy sencillo. Me Mariposas gustaría que me amarillas. contaran cómo les pareció el elote. Mira, por acá nos dieron una receta. Crema de choclo con costilla de cerdo. No, Josefina, pero ¿eso qué es? Caramba, yo soy fanático de la comida y yo no había visto crema de choclo con costilla de cerdo. Chicas, ¿cómo les pareció el elotito? ¿Fácil de hacer? Mira, dice, Aracataca es Súper y no se ve tan difícil, ¿no? La Bueno, tierra entonces sí. del escritor Gabriel García Márquez. Para nada difícil, chicas. No, esto es súper bacana. Nos despedimos. Nos Sí. hacemos ver. Despidámonos ya para que puedan Listo. descansar. Chicas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos hicieron extremadamente felices con esos números tan bonitos que alcanzamos a llegar. Yo estoy muy contento. Esperancita se cambió al Team Bigotes y vi que voy subiendo en Team Bigotes. ¿Sí te diste cuenta que Esperancita se cambió el Team Pero fue Bigotes? porque injustamente Listo. ella No, pensó no, que yo la no. había dejado sin Pero se arepita. cambió, se cambió. Pues, Pero lo sigan, sigan siendo Team Pame. Pero bueno, súper felices de verdad. Los números de hoy hermosísimos, súper bacanos. Yo les quiero mostrar, córrete un poquito por atrás, Pato. Yo les quiero mostrar que ayer nos llegaron nuestras hermosas tablas de corte en silicona, autorreparables. Son de 60 centímetros por 44 centímetros, son súper grandes y además de ser súper grandes y súper prácticas, duran muchísimo y son hermosísimas para su taller. Si las quieren adquirir, tengo dos disponibles porque ya se fueron entre ayer y hoy, se fueron las otras cuatro, me quedan dos disponibles y el precio es 200 mil pesos más envío. Entonces, si llevan por ejemplo, si llevan el combo con la plancha, serían 270 y se ahorran el envío. y les hace juego la planchita con su tablita. O si no, la blanca, que también. A mí me gusta más la blanca, la verdad. Sí. Hay muchas chicas que les gusta más la blanca. Entonces, Hermosuras, mañana. sí, mañana la piña. Tomorrow, este proyecto tan lindo. Juancito, usted tiene más ojos que una piña, pues, María. Oiga, yo quiero. Pero qué, les echamos la última Aquí vez están mis. diciendo yo quiero una, Patos, toca que les ¿Quién escribas dice? Josefina López. Josefina López, Va incluido listo. el envío, entonces súper bacano, súper bien. Josefina López. Mis chicas, la verdad es que la clase estuvo súper linda, les agradezco un montón, espero que les haya gustado la elaboración de la mazorquita, espero que les queden muy lindas a las chicas que adquirieron los moldes. Nada, señor Bigotes, ¿algo más por decir? ¿Una trova de despedida? No, pues es que no tengo, pero si quieren las mismas, porque las chicas no estaban al principio, las que estaban al principio no estaban al final. A De ver, hecho, las mías, las mías, las mías. señor Bigote va a decirles una trovita antes de despedirse para que ustedes se vayan a dormir. Y mañana, ya saben, 6 de la tarde nos conectemos por acá. Señor Bigotes, a ver. Bueno, entonces dice, va a echarme tres rápidas. Mis rimas dicen que no riman, riman bonito. Para todas mis Pamelovers que llevamos en el corazoncito. Esperaste más aquí que te vean, espera. Todas nuestras noches, ustedes acompañan nuestra reunión. No olviden completar las palabritas de nuestro delicioso salpicón. Bravo. Dijeron que Pamelita es brava y que regaña a Don Bigote. No digan más que se la cree. Ella es puro, de puro oro, un lingote. Ay, se me cayó el bigote. ¿Cómo, por qué te reíste? ¿Acaso no es ¿Por qué sincero? no? Porque es que es muy, esa me pareció muy chistosa. Ay, chicas, Chicas, muchas un placer gracias. como siempre.
De verdad. Mire, vamos a hacer una cosa. Yo tengo 50 mil comentarios. Me ha tocado. Es que no alcanzo a leérmelos todos. Voy a tratar de responder. Si enviamos al exterior, sí enviamos al exterior cosas. Pero lo que pasa es que tienes que pagar el envío. Pero pues te enviamos hasta donde quieras. Nosotros hacemos casi que llegar a cualquier parte. Nuestras cositas. ¿Listo? Un placer Mi gigante. Clarita, gracias. Gracias por esos números tan hermosos y maravillosos de hoy. 219 ojitos alcanzamos a tener el día de hoy. Batimos récord, Yes, qué batimos récord. chévere. Gracias a ustedes, gracias por compartir. Nos vemos mañana, por favor, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, porque vamos a terminar la piña. ¿Listo? Vamos a comer algo ahorita y nos ponemos a responder mensajes. Yo me voy a poner a Besitos. responder mensajes mientras me veo una peliculita. Gracias por su Cuídense amor. mucho. ¡Chao! Las chicas ganadoras, escríbanme para ver qué eligieron. Besitos. ¡Nos pillamos! ¡Chao! Los ¡Gracias! amamos. Bye bye. Chao. Recuerden que el de la fruta de hoy fue la mandarina. ¡Eh, eh, eh!